Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la franja horaria de la iberofonía a la que estéis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Hermesilla. Y parafraseando a Carlos Arias Navarro, soviéticos, Gorbachev ha muerto. Esa es la noticia con la cual ayer, 30 de agosto, se despertó todo el mundo. Con la desaparición física de el último mandatario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, precisamente aquel que le dio carpetazo. Creí necesario hacer un encuentro en directo con varios camaradas y amigos para analizar a través de la figura biográfica, política de Mijaíl Gorbachev, el finado, el último presidente de la Unión Soviética, el último secretario general de la Unión Soviética y el último comandante en jefe del Ejército Rojo, pues analizar lo que fue la propia Unión Soviética y sobre todo en sus últimos años lo que llevó al lo que la llevó al colapso y también muy importante, qué pasó después, en qué situación se encontraron los países que se desmembraron del Imperio Soviético. Y yo sé que hay gente comunistas que les molesta que diga imperio. Pero, bueno, ahora entenderemos por qué va la cosa. Voy a dar la bienvenida a... Hay unos cuantos ya esperando en, para salir. Voy a dar la bienvenida al primer amigo y camarada que, como luego se tiene que ir pronto, pues le voy a dar paso primero a él, que es el sin igual e ínclito brasilero mexicano y universal, Diego Rutzarín. Hola, Diego, ¿qué tal? Qué gran presentación, güey. Ya quisiera yo llenar esos enormes zapatos sobre los cuales me idealizas para tu público. La verdad es que no llegaré jamás, pero mi esfuerzo será incansable por llenarlos. Bueno, yo describo. Yo no idealizo. Sabes que soy materialista. Pero sí. Bueno, vayamos al grano, como quien dice. Ayer se murió la persona que he presentado. Luego hablaremos de algunos datos históricos sobre... que tienen que ver con el tiempo histórico que él vivió, sobre todo cuando fue dirigente de la Unión Soviética. Pero lo primero es obligado, a mi juicio, es pedirte una valoración, tanto personal, si quieres, como política, de la figura de Mijaíl Gorbachev e incluso de lo que ha supuesto su fallecimiento ayer, su muerte. Sí. Digo, primero que nada, me da gusto que esté ardiendo en las llamas del infierno al lado de Reagan y Thatcher, o sea, en un lugar sumamente merecido para una figura tan perversa, tan traidora como lo fue Gorbachev. Dejando de lado un poco la comedia, lo que me preocupa es que este personaje se celebre en muchas partes como un gran demócrata, que tenga un premio Nobel, ¿no? Que sea visto por el occidente como una figura que hizo... ¿sabes? Hechos gloriosos, que sea merecedor de laureles y demás. Y me parece importante que como materialistas lo que hagamos es el trabajo de una revisión de su pasado, de los hechos históricos, de la implicación de sus actos y de sus decisiones, ¿no? O sea, que se desmistifique un poco la propaganda que existe detrás de este personaje y se hable un poco más sobre sus hechos reales, sobre sus actuaciones reales y la consecuencia de sus actos. O sea, yo creo que el análisis debería de ir por ahí, ¿no? Me parece interesante también hacer un poco... Que tú sabes que a mí es el análisis que me gusta, ¿no? O sea, peco un poco de posmoderno a veces, pero me gusta entenderlo como una figura espectacular. O sea, entenderlo como una figura de propaganda. Entenderlo como una figura que fue, a fin de cuentas, como el objeto real sobre el cual la maquinaria propagandística americana creó una serie de narrativas y mitos para glorificarlo y elevar sus actos al nivel mesiánico, ¿no? Y un poco lo que tenemos que hacer como materialista es quitar todo ese idealismo, quitar toda esa mitología, quitar toda esa mentira, toda esa propaganda y ver realmente qué hizo, o sea, a qué se debe y cuál fue su impacto histórico. Por ahí también, digo, seguramente tú sabrás más y lo podemos platicar más adelante, pero lo que vendió de Rusia, los monopolios que creó, la hambruna que creó, la prostitución infantil que se provocó a nombre de sus actos, la cantidad de personas que quedaron pues, en la miseria absoluta y objetiva a culpa de sus políticas y lo que trajo esta del comunismo al capitalismo en 100 días, ¿no? De su hazaña histórica, por decirlo así. Yo supongo que conocerás el canal Top de Impacto de Gabriel Bulgakov.
Bueno, pues es un canal de geopolítica que tiene 1,000,000 y pico de seguidores. Es de los mejores canales de geopolítica que podemos encontrar en español. Ajá. Es curioso porque Bulgakov, 5 días antes del día 30, probablemente el 24 o 25, acabó un vídeo diciendo la siguiente frase. La voy a recordar de manera más o menos textual, ¿vale? Decía algo así como, refiriéndose precisamente a Gorbachov: si en algún momento muere Gorbachov, el día que muera será mucho más recordado en eso que se llama Occidente, que tampoco es claro que exista, en los países capitalistas avanzados, más que en Rusia y en los países de la caída de la Unión Soviética, donde probablemente se le recordará un día y al día siguiente se le olvidará. Y eso fue bastante impactante y premonitorio porque Gorbachov, a diferencia de Yeltsin, que es la otra gran personalidad del momento aquel de la caída del Imperio Soviético, a diferencia de Yeltsin, digo, Gorbachov no va a tener un entierro de Estado. No va a tener en Rusia un entierro como jefe de Estado. Es algo tremendamente curioso, sobre todo debido a la forma de entender que tienen los rusos de la propia figura de Gorbachov. Claro. Claro, claro. Digo, ahí está interesante. De hecho, fíjate que justo ayer que estaba haciendo review de noticias, que me meto a todos los periódicos internacionales, fue un ejercicio interesante ver cómo los diferentes periódicos del mundo se referían a Gorbachov. Y digo, revisé muchos, ¿no? O sea, te pedí un par de recomendaciones sobre People Daily de China en español, revisé El País, revisé un par de periódicos en Brasil, un par de periódicos acá en México, revisé también RT en Rusia, Wall Street Journal, New York Times. O sea, revisé como 12 diferentes periódicos para ver los encabezados y cómo se referían. Y la verdad es que el tratamiento que le dieron en RT me pareció muy interesante. Porque, como dices, ¿no? O sea, más bien se hablaba de Gorbachov, o sea, le hacían laureles al hecho de que él, cuando llegó, quitó un poco la maquinaria senil que quedaba como estos vestigios de la Unión Soviética, que era una maquinaria burocrática sumamente ineficiente con, ¿sabes?, esos señores de 90 años que daban speeches mientras se les caía la baba y no podían ni caminar bien y demás, que eran dinosaurios en el poder, que era un reflejo de lo putrefacto que estaba la maquinaria burocrática soviética ya en su periodo tardío. Pero también, por otro lado, también le echaban en cara lo que sucedió con sus, sobre todo con los cambios económicos que hizo en los primeros 100 días, ¿no? O sea, que fue muy drástico. Y obviamente también hay una crítica muy interesante a lo que se llamaba la etapa de estagnación, no sé si sea así la traducción en español, que supuestamente la Unión Soviética o el Imperio Soviético en sus últimas décadas ya estaba como estagnado el crecimiento, ¿no? Que supuestamente había llegado como a su auge de crecimiento. Y lo que llegó como crecimiento real después, y aún con las proyecciones más conservadoras de lo que pudiera haber sido el crecimiento soviético, si hubiera continuado con un modelo socialista, superaban por mucho lo que logró el crecimiento de la apertura económica hacia un capitalismo en manos de Gorbachov, ¿no? Entonces, por eso me parece importante no solo compararlo, pero sino también ser rudamente críticos con lo que se logró versus lo que se criticaba como el estadio anterior. Porque, o sea, y tampoco quiero ser romántico en decir, no, a ver, no somos aquí tanquis, ¿no? Que estamos defendiendo la Unión Soviética como tal. Claro que habían cosas como la maquinaria burocrática antigua que tenía que ser reemplazada, pero aún estos años o décadas estagnadas, que supuestamente el crecimiento se había desacelerado, en sus medidas más conservadoras superarían por mucho lo que se logró como un crecimiento de la economía rusa después de la caída de la Unión Soviética. Ahora hablaremos sobre eso porque están en la reserva un par de historiadores a los que meteré junto con un camarada argentino, porque hay datos históricos de historia económica de las últimas décadas de la Unión Soviética que, junto con cuestiones geopolíticas y de los estertores de la Primera Guerra Fría, merece la pena tener en consideración. Pero ya adelanto una cosa. La Unión Soviética realmente nunca dejó económicamente de crecer. Uh-huh. Los problemas que tenían eran de diversificación de los productos económicos que hacían. Claro. Y eso tiene que ver también con la forma en que se planificaba la economía en la URSS y con la incapacidad de renovar esa forma de planificar la economía. Dicho esto, teniendo en cuenta que la economía, todo sistema económico siempre es planificado. Siempre. Sí. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a unos cuantos historiadores. Aquí tengo, antes estaba hablando con él, Andy, es un habitual también del canal Aventuras con Clio, historiador gallego. Andy, gracias por estar aquí. Te presento a Diego Rucharín. Gracias por considerarme y por recibirme aquí con Diego y con más gente. Es un honor. Gracias. Como historiador,
¿Qué valoración haces de la del personaje Mijaíl Gorbachov? Bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que ha ido apuntando Diego, pero yo introduciría una dosis de prudencia en el sentido de que yo creo que Gorbachov es un personaje muy reciente, la caída de la Unión Soviética es muy reciente y todavía estamos lejos de tener muchos datos que necesitamos o muchas recopilaciones. Es decir, yo creo que hay mucho todavía por pensar, por escribir y hay mucho que averiguar todavía. Son fenómenos muy recientes y eso para a la hora de comprenderlo es muy complicado. Pero bueno, eso no quita que hay muchas cosas que sabemos y hay muchas cosas que podemos ya ir analizando, criticando, etcétera. Porque, por ejemplo, yo conozco más lo que es la Revolución Rusa, los primeros años, porque después es mucho más complicado investigar a un nivel profundo, contrastar datos, manejar fuentes, tienes que tener en cuenta lo que hay en Rusia y que muchas veces no está traducido. Luego, en el mundo anglosajón circulan muchas cosas que es muy complicado saber a veces si es real o no. Entonces, es complicado. Pero bueno, yo, Gorbachov, la primera duda que me genera es que no sé si es un traidor, no sé si es un tonto, un mediocre, o si era un idealista. Pero yo creo que la gran pregunta para mí es ¿por qué alguien como Gorbachov llega a presidir la Unión Soviética? Como una persona que de repente hace unas reformas antimaterialistas, por decirlo así muy rápidamente, que llevan a una situación de reempobrecimiento, es decir, totalmente de acuerdo con lo que decía Diego, de que no se puede romantizar la Unión Soviética, pero también hay que recordar que la transición hacia el capitalismo fue empobrecedora en muchos aspectos. Y, por ejemplo, tengo aquí el libro este de Hobsbawm del siglo XX, que estaba repasándolo un poco, y pone un dato que es muy claro. En 1960, la Unión Soviética exportaba maquinaria. En 1985, la Unión Soviética, la mayor parte de lo que exportaba era petróleo y gas. Y luego, si veis otras estadísticas, veréis que la mitad de su economía se basaba en petróleo y gas, alcohol y algo más que no me acuerdo. Pero trigo. Era... Trigo, entonces, todo cultivo. Sí, y precisamente la agricultura era muy poco productiva. Y es muy curioso que Gorbachov precisamente había hecho carrera dedicándose a algo que tenía que ver con la agricultura. No me acuerdo exactamente qué puesto tenía. Y sin embargo, luego eso lo desatiende profundamente y eso es algo muy interesante de comparar con los chinos, pero bueno, me alargaría mucho. Yo creo que hay que destacar, así para ir terminando en mi intervención, que ¿por qué llega Gorbachov? ¿Por qué un hombre que nace en pleno estalinismo, que por lo que sabemos de su juventud fue estalinista, luego fue khrushchevista, que es una cosa que imagino que luego diseccionaremos más, porque yo creo que es una de las fuentes del mal, digamos, una de las fuentes del problema, porque claro, son producto de la Unión Soviética y resulta que Stalin, que todo el entramado soviético se explica por la voluntad de una persona malvada, corrupta, que por encima no tienen en cuenta su biografía. Yo siempre le llamo la atención sobre cómo la gente ni siquiera busca los debates que había entre Martov, Lenin y Trotsky ya años antes de la revolución, porque ahí podemos ver, no sé si era Martov, yo creo que era Martov, pero no estoy seguro, cómo ya decían que el estado de Lenin podía ser como una especie de reedición de Luis XIV, que iba a dejar a Luis XIV como una especie de cacique de la nobleza. Es decir, tenían súper claro los peligros de un Estado y los peligros de la burocratización, etc. Y por último, a mí me gustaría destacar cómo no he hecho los deberes en el sentido de buscar muchos periódicos que han comentado sobre Gorbachov, pero he visto un poco lo que han puesto en Diario Público, lo que ha puesto Pablo Iglesias, y a mi juicio es muy triste y muestra a Gorbachov como una especie de expresión de una tendencia de la mayor parte de la izquierda en los últimos años, últimas décadas, que tiene que ver con una especie de corrupción o degeneración o pobreza de lo que es la ideología, en el sentido de que se aspira a conciliar lo inconciliable, se piensa en términos utópicos pero llevándolo a la práctica, se tragan todas las historias de la democracia formal, y una democracia formal como la que por accidente trajo Gorbachov acaba en un régimen como el de Putin y puede acabar en cosas peores. Y sin embargo, nunca hacemos este tipo de críticas. Y yo creo que
Es muy interesante el tema y me alegro de que... Los dos ya habéis indicado, cada uno desde su perspectiva, algo que me parece fundamental entender. Y es que la figura de Gorbachov no puede ser entendida sin la propia estructuración económica, política y de poder de la propia Unión Soviética, del propio PECUS, del propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Y de la forma en que estaba estructurado jerárquicamente ese poder, desde la nomenclatura hasta las piezas, pues los peones del partido, de alguna manera. Pero bueno, vamos a seguir metiendo gente, porque veo que se están incorporando gente que pueden aportar muchas cosas. Otro historiador que quiero meter, Emanuel García, de Vanguardia Española, Universidad de Sevilla. Emanuel, hola. Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí, como siempre, ya lo sabéis. Y nada, pues a ver, ¿qué puedo decir yo que no hayan dicho ya? Básicamente, mi valoración sobre la figura de Gorbachov diría que no estoy muy de acuerdo con el tema de considerarlo un agente consciente en la caída de la Unión Soviética, pero sí que lo considero, ¿cómo decirlo?, una especie de tonto útil, en el sentido de que él pretendía hacer unas reformas para conservar la Unión Soviética, si bien no con un sistema socialista puro como lo entendemos, sí que quería conservar lo que era consideraba útil del Estado soviético, ese poder militar, ese hegemón que era. ¿Qué ocurre? Pues que Gorbachov se dio a lo largo de su mandato, pues le llovieron por todos lados. En primer lugar, la Unión Soviética estaba ahora mismo en el punto de mira de todo el mundo occidental, más llamado mundo libre. Tú intentar hacer reformas internas en un país así, tienes que hacerlo con pies de plomo, porque es que a la mínima que hagas un movimiento en falso, van todos a por ti. Eso fue en parte lo que pasó. Por ejemplo, recuerdo una reunión que tuvo con Deng Xiaoping, y al poco de entrevistarse con Deng Xiaoping dijo claramente, este hombre, aunque parece inteligente, es imbécil. Sí. Y Fidel Castro igual. Fidel Castro pensaba de él que era un tonto útil, en el sentido de que tenía buenas intenciones, pero que se aprovechaba de él todo el mundo. De hecho, el penúltimo líder de la KGB, Yuri Andropov, que tenía unos informes sobre unos planes que tenía la CIA desde finales de los 70 para influir en ciudadanos soviéticos notables que por sus logros o por su posición podían alcanzar puestos importantes de poder, pensaba que Gorbachov había sido influenciado por la CIA. Yo no sé hasta qué punto... Perdona, que te corte. Incluso lo dijo ayer César Vidal, historiador César Vidal, que no es sospechoso de comunista en absoluto, que detrás de Gorbachov y de su llegada al poder a la Unión Soviética no solo estaba la CIA, sino el MI6 británico. Posiblemente. O sea, quiero apuntar eso porque la CIA y el MI6 siempre van de la mano cuando se trata de espionaje, política exterior y tejemanejes de este tipo. Y me llamó mucho la atención que fuese a César Vidal quien lo dijera, porque yo lo escuchaba, no había... reconozco que desconocía esa información, pero me cuadra. Sí. Me cuadra perfectamente, porque se da justo las circunstancias de la época de, lo ha dicho Diego, Thatcher, Reagan, Lech Walesa. Lech Walesa en Polonia, Bush padre después, bueno, el Papa Wojtyla. De hecho, perdón por la broma macabra, pusieron una foto ayer de Bush padre, Reagan, Gorbachov y las Torres Gemelas de Nueva York. Y ponía abajo, todos muertos. Y yo, ay, Dios mío, por favor, no pongáis estas cosas. Te van a banear el video, cabrón. Me van a banear el video. Sí. Pero bueno, perdona, Manuel, que te ha cortado, sí. Bueno, nada, no te preocupes. Pues aparte, como bien han dicho previamente mis dos compañeros, la Unión Soviética estaba teniendo, sin dejar de crecer, eso es verdad, pero sí que estaba experimentando un cierto estancamiento, sobre todo a partir de la crisis del petróleo del 73. Sí. Y estamos hablando que la Unión Soviética fue una economía que en esos años prefirió dedicarse a ser una economía más que vivía de la exportación del petróleo, sobre todo. De hecho, esto me recuerda bastante a lo que dijo Guyo con respecto a los problemas de Venezuela, que podrían haber innovado muchísimo cuando empezó el chavismo y prefirieron quedarse en exportadores de petróleo. Es que te entendemos a poner el foco en una sola persona. No, Gorbachov es el responsable de la caída de la Unión Soviética. No, a ver, Gorbachov fue el último clavo del ataúd, que en verdad eran problemas que venían ya desde la época de Brezhnev, su renovada
política exterior que dejó varios problemas que heredó Gorbachov, como por ejemplo la intervención en Afganistán, o bueno, sí, también otro problema de la economía soviética fue, no sé si lo he comentado alguna vez, el plan Ogas, que era un plan para crear una red informática dentro de la Unión Soviética que controlase los precios y ayudase a la planificación económica, que podría haber ayudado bastante al tema de la innovación, pero esos planes en época de Brezhnev dieron al traste con ellos. Emanuel, una pregunta, Emanuel. ¿Eso que te refieres? Eso no lo conocía. ¿Es un tipo de cibersocialismo, el estilo Allende en Chile? Bueno, sí. Se parece, es algo parecido. Y de hecho se parece bastante a lo que propone hoy en día el libro Cibercomunismo. Ya, era claro. Un intento de crear una red interna que ayudase a la planificación económica. Claro. Siento no poder decir mucho porque yo de economía pura y de informática menos me tengo todavía que poner las pilas. Yo soy alguien de letras. Pues eso podría haber ayudado a paliar varios de los problemas que tenía la economía soviética, pero por desgracia no pudo ser. Y además hay que tener en cuenta que, a ver, otro problema que tuvo, a mi entender, las reformas de Gorbachov es que intentó hacer lo que estaba haciendo China, pero en lugar de pensar a largo plazo, quería hacerlo en pocos años y quería hacerlo toda la vez. Porque yo creo que un gran fallo a la hora de realizar las reformas fue realizar la glasnost a la vez que la perestroika. Y dentro de muchas cosas de la glasnost, yo creo que no deberías haberla hecho. Porque a fin de cuentas, a través de la glasnost se le infiltró ahí toda clase de calaña, como Yeltsin, más agentes de Occidente, que al final finiquitaron la Unión Soviética. Todos esos ya estuvieron, yo creo. Y por cierto, el OGAS fue un plan económico de cibersocialismo que con tres nombres diferentes fue rechazado en tres ocasiones por los diversos ministros de Economía que tuvo la Unión Soviética. Entre otras cosas porque consideraban que la transparencia de información económica que eso podía generar a gran escala en toda la URSS era incompatible con la necesidad de guardar secretos militares y de Estado. O sea, para la nomenclatura, para el ejército, era muy peligroso que civiles en la Unión Soviética tuvieran acceso a posible información militar a través de esa red informática. Y ese fue uno de los motivos, no el único, por el cual se rechazó el plan de Logas. Claro. Oye, Santiago, yo me tengo que despedir. Digo, la verdad sí. Es que se ve súper interesante la conversación. Saludos a Manuel y Andy. Un gusto estar acá con ustedes. Luego me voy a aventar el video completo. Ahí perdonen cualquier aseveración incongruente, pero lo hago en nombre de la comedia, más que nada. Ah, y otro tema que me parece importante, seguramente lo van a comentar, es que invariablemente Chernobyl pasó durante el tiempo de Gorbachov, sí. ¿No? O sea, entonces también, o sea, habría que ver también cómo ese hecho histórico también tan importante, que en algunos sentidos también se me hace bastante exagerado, pero pues también es resultado un poco del legado burocrático fallido de lo que era la Unión Soviética antigua y que todavía, pues, hermanos de Gorbachov, pues explotó literalmente. Pero bueno. Bueno, Diego, pues muy obrigado y nos vemos pronto. Siempre un placer, querido. Falamos. Abrazo para vocês. Falamos, ateu. Chao, chao. Bueno, y de Brasil pasamos a Argentina, seguimos en la Cuenca del Plata y voy a dar la bienvenida al camarada de Vanguardia Argentina, Mariano Utín. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola, camaradas. Hola, Santiago. ¿Cómo están? Hola a toda la audiencia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Aquí estamos. Hay más gente esperando. Tenemos a tres en la palestra. Mariano, tu valoración sobre la figura histórica de Mikhail Gorbachov. Bueno, el personaje es, a mi entender, un personaje menor en cuanto a sus dotes. Creo que no daba la talla para la función a la que fue encumbrado. Realmente la pregunta que hace Andy es muy pertinente, preguntarse cómo es que llegó un personaje con tan pocas luces a dirigir la segunda economía del mundo en la década del 80. Y eso habla de problemas profundos que tenía la Unión Soviética en cuanto, sobre todo, a su sistema político. A mi entender, además de toda la complejidad geopolítica que tenía la URSS, en cuanto a que realmente tenía muchos frentes abiertos, el Frente Internacional, la ayuda a los procesos de liberación del Tercer Mundo,
su enfrentamiento básicamente con el imperialismo norteamericano en todos los órdenes, diplomático, militar, económico. Realmente no se entiende cómo un tipo tan mediocre se encumbra a esas alturas del partido y al manejo básicamente del poder total de la Unión Soviética. Eso yo creo que es para replantear y para pensar los juegos y los sistemas de poder dentro de lo que pueden ser las construcciones alternativas al capitalismo. Con lo cual yo considero que además de los problemas económicos, que obviamente son el sustrato material del problema, creo que también hubo un problema gravísimo de conducción política. Pero un problema gravísimo de conducción política de 30 años, por lo menos. O desde a partir de la muerte de Stalin, realmente se pierde el norte, se pierde... La direccionalidad y los objetivos revolucionarios, y creo que ahí se entra en un camino que zigzagueante, sin principios claros, y básicamente se hace un abandono ideológico y una claudicación ideológica. Todo eso después, obviamente, tiene una base que es básicamente las dos tendencias que estaban de alguna manera luchando dentro de lo que era la conducción del partido. Pero bueno, eso es apasionante para analizar y creo que analizando esto uno puede sacar conclusiones y lecciones, porque creo que lo más importante con respecto al tema de la Unión Soviética, no es Gorbachov es un poco, está muy bien como excusa, ¿no?, que lo hayas traído Santiago para discutir, pero creo que Gorbachov es un personaje menor que básicamente lo que hizo fue darle el tiro final a un derrotero que llevaba ya 30 años y que iba prácticamente declinando y pudriéndose de a poco. Y que a pesar de que había momentos y que hubo instancias para revertir, obviamente que era reversible, no era irreversible el proceso que terminó llevando a la Unión Soviética al colapso, a pesar de eso creo que, bueno, este muchacho Gorbachov lo único que hizo fue hacer la claudicación final. Y lo más importante de todo esto, a mi entender, es sacar las lecciones históricas y políticas que nos dieron el proceso. Sin ser historiador, sin querer meterme en el campo de acá de los compañeros. No, aquí de lo que se trata es que cada uno desde su perspectiva y su disciplina podamos analizar a través, como tú bien has dicho, la excusa de la muerte de Gorbachov, un momento histórico y un periodo histórico y sus repercusiones, que es la caída de la Unión Soviética. Hay gente que está esperando, voy a meter a un renacido, va a renacer hoy en parte. Se fue de Twitter, pero vuelve a YouTube. Héctor, el CIDML. Estás sin sonido, Héctor. A ver si te activas el micro. El renacido. El renacido. Buenas tardes, camaradas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Mira, está bien que entres porque estaba esperando que tú entraras porque quería leeros un párrafo de este libro, que por cierto, en este libro se menciona el plan Ogas, que has mencionado, Emanuel, que es de Maxi Nieto, que se llama Marx y el comunismo en la era digital, editado por ADAB Ediciones el año pasado. Aquí está. Y es precisamente sobre la caída de la Unión Soviética. Dice lo siguiente, Maxi Nieto, y te lo leo para que tú hagas una valoración de la figura de Gorbachov, también teniendo en cuenta este párrafo. Pese a los enormes problemas que recorrían al conjunto del sistema soviético, lo cierto es que no hubo colapso económico de la URSS, es decir, implosión del mecanismo económico-administrativo de producción y distribución de recursos. Hay que dejar bien claro que la restauración capitalista fue una decisión política conscientemente asumida e impulsada por la camarilla de Gorbachov a partir del bienio 1987-88,
verdadero punto de inflexión en la política de reforma o perestroika. Fue en ese preciso momento cuando se apostó abiertamente por el principio mercantil de organización económica, otorgando autonomía financiera y comercial a las empresas soviéticas, lo que cortocircuitó el mecanismo de asignación soviético y precipitó la economía en el caos, aunque hemos hablado que ese mecanismo de asignación en algunas cosas estaba obsoleto realmente, sobre todo en lo que se refiere a bienes y servicios básicos. Continúa Maxi Nieto. Sea como fuere, la restauración capitalista en la URSS supuso un auténtico cataclismo económico y social. La devastación provocada por las recetas liberales pro mercado fue de tal magnitud que no existe precedente en la historia de la humanidad de una destrucción similar sin la mediación de una guerra abierta. La capacidad productiva del país quedó literalmente destruida y la economía se redujo prácticamente a la mitad. A la mitad se refiere a PIB nominal. Cuidado. Hundiendo a la población en la barbarie al extender la pobreza, el hambre, el desempleo y la delincuencia, llegando incluso a reducir la esperanza de vida, un hecho sin precedentes en tiempos de paz. Asimismo, la desaparición de la URSS tuvo una trascendencia política internacional que resulta difícil exagerar, pues fue el factor decisivo que permitió a las élites económicas mundiales definir un nuevo ciclo político reaccionario de alcance global, lo que se ha llamado globalización, o, como diría Diego Fusaro, anglobalización. Va a haber gente luego que están esperando aquí. Está Daniel López, está Marcelo Ramírez de Asia Televisión, esperando para entrar, pero también para comentar esto que he dicho. Héctor, en base a lo que yo he leído, tu valoración del personaje que falleció ayer. Lo que lees se basa en la conferencia concretamente sucedida en junio de 1988, en la cual no solo se adecuaron los nuevos instrumentos económicos para las empresas, sino también para los coljoses. Pero este problema de los coljoses viene de muy atrás, viene de la Constitución de 1936, en la cual en el artículo 8 se fundamenta que los coljoses están cedidos a perpetuidad a los usuarios, a los habitantes de ellos. Es decir, se da por hecho que la propiedad privada de ese medio, del coljós, está en manos de los habitantes del coljós. Pero luego se da una vuelta de tuerca a esto con el mandato de Khrushchev, en el cual los instrumentos de producción, es decir, la maquinaria, se privatiza y se le cede como propiedad al coljós. Ya Gorbachev le da una vuelta más a esto y adecúa los sistemas económicos para que la producción sea completamente capitalista. Quiero decir, este proceso no es que se iniciara de manera explosiva durante el mandato de Gorbachev, sino que fue una serie de sucesos encadenándose uno tras otro que derivaron en la implosión, como bien ha dicho Maxi Nieto, como bien comenta Maxi Nieto, de un sistema económico que podría haber aguantado perfectamente, y de hecho los analistas estadounidenses de la CIA no se podían creer que era lo que estaba sucediendo en la URSS, porque estaban alucinando, porque no se podían creer que su proyecto, su propósito de destruir la Unión Soviética estuviera funcionando tan gloriosamente, ¿no? Y bien, la cuestión respecto a la caída de la URSS, y vamos a hablar de Gorbachev y vamos a hablar de la URSS, entiendo. Y permitidme decir que me voy a quedar muy poco tiempo, ya lo sabes, Santiago, que estoy liadísimo. Sí. Hay tres elementos fundamentales. Yo me guiaría por tres elementos. El primero, la restauración del capitalismo, en tanto que el capitalismo como tal nunca dejó de irse de la Unión Soviética. Nunca desapareció. Producción mercantil. Esto está muy bien que lo digas. Perdona que te corté. ¿Tienes un par de huevos al decir esto? Sí. Porque ni siquiera en época de Stalin desapareció. Absolutamente de acuerdo contigo. Quiero decir, producción mercantil, propiedad de los medios de producción, en este caso el coljós, privada, dirección de las empresas, digamos de algún modo, impuesta por el partido, no por los trabajadores, salario, etcétera. Entonces, luego en cuanto a la producción mercantil, tenemos el eterno debate entre el primer capítulo del Capital, en el cual la mercancía es la unidad social mediante la cual se establece el capitalismo, y las tesis de Stalin y más adelante de Mao sobre que la mercancía sí es compatible con el socialismo. Pero luego tenemos que analizar, del mismo modo, la contradicción entre un modelo económico y un sistema político. Un modelo económico en transición desde el capitalismo al comunismo y un sistema político en el cual el partido, en tanto que representante del pueblo, efectúa la dictadura del proletariado.
y eso es una tesis de Engels en su crítica al programa de Erfurt. Entonces, he comentado lo primero de la privatización. Lo segundo es la segunda economía. Quiero decir, en algunas regiones de la Unión Soviética, hasta el 25% del movimiento económico se producía bajo parámetros de segunda economía. ¿Qué es la segunda economía? La corrupción, es decir, la economía sumergida. Por ejemplo, en las repúblicas de Asia Central llegaba a haber hasta un 35 o un 40% de todo lo que se producía en manos de cuatro corruptos que se lo quedaban para ellos mientras el pueblo sufría las consecuencias. Y, muy importante, la cuestión nacional no resuelta. Fundamental. Ahora hablaremos de eso. Entonces, en tanto que la Unión Soviética utilizó de manera oportuna el derecho de autodeterminación para sus intereses en sus primeros años, luego esa moneda se dio la vuelta y operó en su contra para destruirla. Claro, cuando tú operas desde la cuestión nacional, desde parámetros socialistas, adecuándola a tus propios intereses, pero luego esos propios parámetros se dan la vuelta hacia el capitalismo, la cuestión nacional se vuelve en tu contra. Y así es como sucedió. Es básicamente, son esos tres, yo creo, los pilares que... Y Gorbachov es, de algún modo, el pobre hombre, el ejecutor final de un proceso muy prolongado. Pues muy bien sintetizado, Héctor. Hablaremos del tema del derecho de autodeterminación, porque ese fue el... Yo lo sostengo desde hace años. El primer clavo en el ataúd de la Unión Soviética, y lo puso el propio Lenin. Cuidado con eso. Y que haya todavía... comunistas que defiendan ese mal llamado derecho de autodeterminación, que se le volvieron contra al propio Lenin incluso, ya con el pacto de Brest-Litovsk, aunque luego recuperaron el terreno porque Alemania perdió la guerra, la Primera Guerra Mundial, ya supone, y yo no sé cuánto tiempo te quedarás, Héctor, pero los chinos aprendieron mucho de la caída de la Unión Soviética. Demasiado. Muchísimo de la caída de la Unión Soviética, y creo que es una cosa que tenemos que hablar. Alguien que sabe mucho. Quiero mandar un abrazo porque he visto que Eddie Spectral está por ahí comentando y le quiero mandar un fuerte abrazo desde aquí y espero que esté muy bien. Y a todo el mundo, a todos los espectadores, un abrazo para todos ellos. Por supuesto, para todos los que estáis aquí contigo, conmigo comentando. Bueno, pues celebramos la amistad, ¿no? Aquí. Va a entrar alguien ahora que ha estudiado mucho lo que es el periodo soviético y dedicó el capítulo de su libro La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial precisamente a Mikhail Gorbachev. Es la tercera vez que está en mi canal. Filósofo, Daniel López. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación. No sé si me escuchará bien, no sé si me escucha mal, si me ve bien, si me ve mal. Esto parece, YouTube parece una sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? Manifiéstate. Bien. Se te ve perfecto. Vale, perfecto. Vale, solamente un matiz. Mi libro sobre la Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial llega hasta la Primera Guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial. Lo que es lo de Gorbachov, pues eso es un capítulo de la tesis. La tesis doctoral, sí, vale, que le dedico un capítulo. Y ahora en posmodernia.com, pues quiero, a raíz de la muerte de Gorbachov, pues quiero publicar un artículo que sintetice más o menos lo que ahí digo, y con nuevos añadidos que yo he ido incorporando, porque yo todos los borradores pues los sigo ampliando, sigo investigando, porque ningún tema se cierra, o casi ningún tema. Más o menos los temas importantes, los temas históricos, pues siempre hay que indagar, siempre hay que investigar, siempre se conocen nuevos datos, entonces pues siempre hay que rectificar o matizar, en fin, determinados asuntos. Sobre lo que habéis dicho, es muy interesante lo que habéis dicho sobre la teoría de la conspiración, por decirlo en términos tan actuales, ¿no? ¿Era Gorbachev un agente de Occidente, un infiltrado? ¿Era un traidor, por decirlo rápidamente? ¿O era un imbécil? Imbécil en sentido etimológico, que iba sin bastón, que no tiene por dónde sujetarse, ¿no? Que pues era todo lo contrario a un político prudente, ¿no? Yo aconsejo, y aunque sea ficción, después de un libro de historia buenísimo que Santiago conoce muy bien, que es de Anselmo Santos, Stalin el Grande, pues ahí Anselmo Santos hace un diálogo de ficción muy, muy, muy divertido, maquiavélico si se quiere, entre Stalin y Gorbachov. Y claro, es el realismo político frente a la ingenuidad de Gorbachov. Que Gorbachov, pues eso, no sabemos si era un traidor o si era un ingenuo, ¿no? Un imbécil, ¿no? En sentido etimológico. Ha dicho Andy antes que, hombre, es un personaje muy reciente, son 30 años desde la caída de la Unión Soviética. La historia de Gorbachov pues, se remonta más o menos hace 30, 40, 35 años, ¿no? Claro,
Hombre, sí sabemos muchas cosas y tenemos muchísimos datos. De hecho, tenemos muchísimos más datos de Gorbachov que de, por ejemplo, Julio César, que es un personaje histórico bastante bien conocido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que también hay sobreinformación. Ese es el problema. Y claro, también hay mucha basura, hay mucha desinformación, hay mucha historia interesada, porque la historia siempre es un campo de batalla ideológico. Eso está claro. La historia es hay una filosofía, al fin y al cabo. No hablo ya de una lo filosofía. Que lo que le costó entender a eso a los liberales de Cartagena, ¿eh? Y sabes de quién se habla. Digo que uno no lo entiende. Y en la facultad no. Pero bueno. No, tipo, los liberales no entienden muchas cosas. Tampoco entienden a Stalin. ¿Qué van a entender? Claro. Y claro, en cada historia... No es lo mismo una historia, mira, un ejemplo muy rápido, no es lo mismo una historia del cristianismo escrita por Antonio Piñero que por el citado César Vidal. Los dos ejercitan una filosofía. Piñero está ejercitando un materialismo, lo quiera o no, y Vidal está ejercitando o mismamente representando un espiritualismo. No es lo mismo un tema si te acercas desde un enfoque filosófico a otro enfoque filosófico. Pues en la historia de Gorbachov, pues no es lo mismo un enfoque de un historiador, digamos, comunista o filocomunista a un historiador liberal o anticomunista fervoroso, como por ejemplo Federico Jiménez Santos o fallecido también Antonio Escotado. Yo, sobre las figuras de Gorbachov, pues es un personaje bastante problemático, ¿eh? Como decía Andy, pues sí, es claro, 30 años pues, de historia pues no son muchos años, tienen que pasar algo más años para saber quién fue exactamente. Sí, es posible, como pasa con toda la historia reciente, evidentemente. Yo diría que Gorbachov fue, por decirlo en términos de izquierda definida, un socialdemócrata que era comunista, que era mucho más cercano a las posiciones de la socialdemocracia. Con respecto a si era un traidor o no de Occidente, o sea, un infiltrado de Occidente, hay que recordar que Gorbachov era miembro del Club de Roma, ¿eh? Ojo, el Club de Roma, que es un club capitalista tipo Club Bilderberg, que en 1972 publicó un libro que se llamaba Los límites del crecimiento, que ya venía avisando del ecologismo, fin de la catástrofe final que se nos avecina, que si aquí en 20 años decían que en 20 años, es decir, en 1990 se iba a acabar el petróleo, en fin, cosas así, que se iba a acabar el mundo, pues ya en 2022 se habría acabado. En fin, que son los mismos magnates que pues, patrocinan el cambio climático, el calentamiento global y todas estas cosas, ¿no? Entonces, Gorbachov pues, es miembro de ese del Club de Roma. Es un ecologista, tiene una institución ecologista también a su servicio, es un ecologista, pero no, bueno, era un ecologista, ya murió el hombre, claro. Era un traidor, mira, por ejemplo, Yeltsin. Yeltsin también sería un traidor. Solo basta ver cómo se reía con Clinton. O sea, cómo están los dos riéndose, o sea, a carcajada Clinton. Bueno, estaba borracho también, pero bueno, la de Clinton era una risa sincera, La de Clinton era una risa sincera. Al menos eran aliados, ¿no? Y Gorbachov, aunque era que se enfrentaba a Yeltsin, desde luego, pero yo diría que era de la misma calaña. O sea, al menos ideológicamente era un socialdemócrata y un fundamentalista democrático convencido. Y es más, un pensador Alicia. Era un pensador Alicia. Y de hecho, no hay mucha, para que se hagan los espectadores una idea, y sin ánimo de exagerar para nada, Gorbachov está a la altura política, no hablo ya de altura humana, moral y esas cosas, sino a la altura política, pues de un Zapatero, de un Pedro Sánchez, para que vean el nivel y la catadura de este personaje. De hecho, quería decir una cosa. En 2007, Gorbachov fundó un partido que era, creo que era el Partido Socialdemócrata de Rusia, que es su símbolo, sí. El símbolo tradicional de la socialdemocracia, pero muy parecido al PSOE. Y eso me recuerda a una cosa que leí, que decían que el modelo de líder político que tenía Gorbachov en la cabeza no era tanto Deng Xiaoping, como piensa mucha gente, sino Felipe González. Sí, no, lo dijo. Y lo fundó en el año 2000. Ya en el año 2000 fundó el Partido Socialdemócrata Unido de Rusia, algo así, o Unificado. Partido Socialdemócrata Unificado de Rusia. Y su modelo era Felipe González. Yo diría que más bien su modelo era Zapatero, más bien. Que claro, en el 2000 Zapatero no era nadie. Y en los 2000 dio una rueda de prensa a Gorbachov donde afirmaba que su fin, lo que él perseguía precisamente era acabar con la Unión Soviética. Pues ya lo atención dijo, a ya esto. Lo pues ya o sea lo que ya lo ha dicho todo. Cuidado, porque un idiota puede ser un traidor sin saber que lo es, hasta que efectivamente pues lo hace. Por ejemplo, Fernando VII, ¿fue un traidor al Imperio Español? Sí, era idiota, también. ¿Qué es Gorbachov? Pues el Fernando VII del Imperio Soviético, se puede decir. Y Yeltsin, el Simón Bolívar, si se quiere, ¿no? Vamos a meter a otra persona que también está esperando. A mí me hace mucha, mucha ilusión que esté con nosotros. Un breve apunte. A colación de lo que estáis comentando,
no solo es que fuera su modelo, es que Felipe González asistió a Gorbachov ideológicamente en muchos aspectos y hubo bastantes reuniones entre ambos. Esto es algo documentado y era bastante conocida la línea de comunicación entre Felipe González y Gorbachov. Sí, es cierto. Una pequeña cosa, si quieres hacer paralelismos con el Imperio Español, yo creo que sería muy interesante comparar el tema del petróleo con el oro o con la plata y ver cómo la crisis de 73, lo que comentaba Manuel antes, de que cómo se desaprovecha los beneficios del petróleo para mantener estructuras improductivas, incluso para asumir deudas, pues hacer una comparación con el oro de América. Bueno, lo dejo ahí. Ahora hablaremos del tema de oro, de la deuda externa, que el Club de Roma controlaba bastante deuda externa de la Unión Soviética, por cierto. Pero vamos a dar la bienvenida a Marcelo Ramírez de Canal Humo y Espejos y de ASTV. Marcelo, bienvenido. Ya tenemos dos argentinos aquí en el panel. Gracias por estar con nosotros. Y tu valoración del finado, Gorbachov. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Estaba escuchando atentamente todo lo que venían diciendo. Voy a tratar de agregar un enfoque que tal vez es diferente, con la idea de por ahí ir enriqueciendo el debate, ¿no? Un poco tiene que ver esto con la experiencia y con el trato precisamente de los rusos y cómo ellos están viendo esto. Justo ayer hicimos un programa sobre ese tema. Vos lo conocés, con Nikolai Mikhailov, el director de Ruskimir para América, y él nos trajo algunos datos que me parecería que sería bueno poder compartirlos con ustedes, ¿no? La idea, para hacerlo lo más sucinto posible, estos empiezan a ser en ese enfrentamiento que los rusos, sobre todo los que vienen del cuño más euroaseanista, lo ven como un enfrentamiento con Occidente y con el mundo anglosajón, un enfrentamiento que lleva siglos de antigüedad y que es independiente inclusive de la ideología política que tenga Rusia, siendo Rusia capitalista, siendo Rusia comunista, el caso da lo mismo para que el enfrentamiento se dé de la misma manera. Ellos creen que el proceso en realidad de derrumbe de la Unión Soviética comienza con Khrushchev. Ahí es donde empiezan los primeros signos que van a ir desembocando en lo que él armaba, llamaba de, como la banda que de alguna manera lleva al poder a Gorbachov. Lo señalan a Andropov como quien es el responsable final de elegirlo como quien iba a ser la gran figura, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y demás. Seguramente él no lo considera Andropov como alguien como parte de un complot extranjero dentro de Rusia, pero sí como que comete un error. La descripción de Gorbachov, bueno, creo que es coincidente desde todos los ángulos, un tipo limitado en sus capacidades intelectuales y sobre todo que se dejaba seducir mucho por algunos grupos que lo rodeaban y, bueno, obviamente por Occidente. Lo hemos visto que hasta ha recibido un premio Grammy, un Nobel de la Paz, una serie de cosas que demuestran que Occidente hizo una campaña de seducción. Cuando hablo de Occidente, hablo básicamente del mundo anglosajón, entre quienes eran las figuras que estaban detrás y apuntalándolo, señalaban a Shevardnadze, el georgiano, como lo recuerdan los rusos, y a su propia mujer, a Raisa. Raisa en Occidente había tenido un enorme impacto y la influencia que tenía sobre su marido era muy, muy, muy importante. Un punto que destaca es recordar que Margaret Thatcher visitó 4 veces la Unión Soviética y Rusia, e inclusive una de las veces fue a visitar una iglesia ortodoxa, un monasterio en las afueras de Moscú, y ahí tomó contacto con la multitud e hizo toda una declaración a favor de la libertad religiosa. Thatcher era hija de un pastor, recordémoslo, y aprovechó y entendió que había ahí un problema que podía ser explotado. Después de eso también comenta que tuvo mucha importancia la reunión posterior que luego tiene Margaret Thatcher con Gorbachov, donde la gente cercana a Gorbachov decía que había quedado altamente impresionado por la personalidad de Margaret Thatcher, hasta tal punto que entabló, podríamos decir, una corriente casi de amistad con ella. Entonces Thatcher es quien
juega un papel central en este proceso de disolución de la Unión Soviética. Y creo que de ahí, a unir con lo que en algún momento ustedes mencionaron en la charla, el papel del MI6 y de la CIA, creo que estamos a un paso. Creo que lo que ha habido es una acción de inteligencia montada sobre algunos problemas objetivos que podía tener la Unión Soviética y explotando algunas diferencias, algunos problemas culturales que los soviéticos no habían logrado tampoco del todo conjugar, el problema religioso, el problema de las nacionalidades. Había alguna serie de cuestiones abiertas que hacen a la identidad rusa que hoy Putin de alguna manera ha conseguido sí encuadrar y ponerlo a su favor. Todo esto es lo que genera esa situación que podríamos decir de suicidio soviético, porque no estaban dadas las condiciones para que haya una caída de la forma en que se dio. Creo que esto, bueno, es un poco la mirada que hoy están teniendo los rusos, sobre todo la gente que tiene más el pensamiento eurasianista. Me parece que es una mirada interesante para agregar al debate de quién era Gorbachov y por qué hizo lo que hizo. Una vez que ya hemos intervenido todos los que estamos aquí de momento, quiero lanzar la primera pregunta, que también va a servir de excusa para que analicemos lo que fue la caída de la Unión Soviética. A vuestro juicio, y podéis empezar a responder los que queráis en un momento dado. ¿Quién fue peor, Gorbachov o Yeltsin? Héctor, que ha levantado la mano. Yeltsin llevó adelante un programa desenmascarado para la no solo disolución de la Unión Soviética, sino el enfrentamiento entre pueblos que hasta dos días antes se llamaban hermanos. No debemos olvidar que en los estertores finales de la Unión Soviética hubo masacres a punta pala, por hablar coloquialmente, entre diferentes naciones de la Unión Soviética. Solo hay que ver lo que sucedió en el Cáucaso, por ejemplo, que se está reproduciendo ahora con la guerra de Nagorno. Y Yeltsin fue, de algún modo, una persona que hizo todo lo posible públicamente para destruir la URSS, para, no olvidemos, ilegalizar el Partido Comunista, que eso es fundamental para entender también la disolución de la URSS, y además para consolidar el proyecto de privatizaciones. Porque si bien Gorbachov tibiamente permitió lo que vinieron a llamarse cooperativas entre múltiples personas, al final lo que eran compañías privadas, encubiertas, de algún modo, sin el control del partido, ojo. Yeltsin lo que hizo fue finiquitar la economía soviética mediante la doctrina del shock, vendiendo empresas productivas por un rublo a mafiosos que provenían, algunos, unos tantos, de las élites del partido, pero otros, cuantos, eran realmente, por llamarlo de algún modo, piratas de las mafias, como los... no me acuerdo cómo se dice el nombre de la mafia rusa, pero es algo muy concreto, que tienen una estrella de 8 puntas tatuada en el pecho y en las rodillas, normalmente. Y bueno, pues al final convirtió la economía de Rusia, que ya estaba depauperada con gente haciendo colas para conseguir alimentos, en llenar la estación de Leningradsky de niños esnifando pegamento. Creo que no hay una persona que haya hecho más daño que Yeltsin, a pesar de que Gorbachev y sus errores supusieron una auténtica tragedia, probablemente la más grande que ha conocido la humanidad en algunos tiempos. Comparándolo, una de las tragedias más grandes que ha conocido la humanidad. Pero la figura de Yeltsin es absolutamente terrible. Comenta Manuel por privado que el nombre oficioso de la mafia rusa es Bratva. También dicen algunos que, bueno, es un nombre que es el más bonito para referirse a ellos, Hermandad también. ¿Quién más quiere comentar la cuestión, a vuestro juicio? Que he visto a Daniel López también con ganas de comentar. ¿Quién fue peor? ¿Quién fue peor, Yeltsin o Gorbachov? Bueno, la cuestión es que, como acaban de decir, como ha dicho Héctor, fue Gorbachov donde se inició todo esto. Y claro, Yeltsin es la consecuencia.
sea, sin Gorbachov, Yeltsin no es nadie. Ahora bien, ni Yeltsin ni Gorbachov, ni ningún individuo, se llame como se llame Stalin, se llame Hitler, se llame Mussolini, se llame Franco, se llame como se llame, pues tampoco podemos personalizar la historia. Evidentemente, el papel del individuo en la historia es muy importante. Eso es, pues, por ejemplo, el ejemplo clásico que se pone es el de César cruzando el Rubicón, que fue una decisión personal de César. Si César no decide cruzar el Rubicón, la historia hubiese sido completamente diferente. Entonces, claro, el papel, el peso que tiene el individuo también, que hay que conjugarlo de alguna manera con las estructuras objetivas que envuelven a los sujetos. Entonces, claro, no se puede decir que los individuos no son nadie, pero tampoco se puede decir que son todo, que sus decisiones lo controlan todo, porque sus decisiones están, digamos, también están por encima de su voluntad. Están determinadas, no son libres, sino desconocen simplemente las causas por las que llevan a cabo determinados actos, ¿no? Como diría Spinoza, ¿no? Pues desconocen que son libres, vamos. Entonces, claro, ¿quién fue peor? Bueno, ¿peor para quién? ¿Peor para los rusos o para los ciudadanos soviéticos en general? Hombre, para eso fue Gorbachov, que para eso desmanteló la Unión Soviética. Lo de Yeltsin, sí, aparte de las matanzas que hubo en otros países, ¿no? Fuera de Rusia, pero a Yeltsin se le puede culpar, por decir así, digamos, de la catastrófica gestión de la hambruna terrible que padeció Rusia una vez que cayó la Unión Soviética, y como los demás países que conformaron la Unión Soviética, los 15 países que conformaron la Unión Soviética, que fueran terribles. Es que la caída de la Unión Soviética, esto lo dijo Putin en estos días de la guerra de Ucrania, lo que es la caída de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe del siglo XX. Para los rusos sin ninguna duda, porque en la Segunda Guerra Mundial ahí estaba el ánimo de la victoria, y se empezó a reconstruir realmente la Unión Soviética, aunque ya hasta venía de antes, evidentemente, pero digamos el gran logro de la Unión Soviética es vencer en la Segunda Guerra Mundial, que no era nada fácil. Entonces, fue tal catástrofe brutal. O sea, lo que es la caída de la Unión Soviética para aquellas personas, gente que tenía sus ahorros y al día siguiente iba a sacar ese dinero y no podía, imaginaros eso, imaginaros que vosotros tenéis una cuenta en el banco de, yo sé, 5.000, 10.000 euros y al día siguiente no lo podéis sacar, o sea, a ver qué hacéis, a ver qué hacemos, ¿no? En Argentina lo saben un poco eso, ¿eh? En Argentina un poco, el corralito diferente. Por el corralito por lo menos puede sacar un poquito, vamos. Bien. No creas, ¿eh? Mirá que hay gente que le han quedado muchísimo dinero. Lo que dejaban sacar eran fracciones, claro, apenas para comer. También, claro, y también se lo han tragado. Pero lo de la Unión Soviética yo diría que fue mucho peor, ¿eh? Lo de Argentina. No, seguro. Muchísimo peor, ¿eh? Ahora bien, Rusia ¿seguro? Ha salido adelante de algún modo, geopolíticamente no digamos. Que ha vencido a Estados Unidos por prácticamente todas las batallas, ¿eh? Por lo menos de la época de Putin, desde el año 2000, desde Chechenia hasta Ucrania, ha ido venciendo prácticamente todas, ¿eh? Georgia, etcétera, etcétera. Pero todas. Lo que sí es cierto es que en la década de los 90, digamos hasta que llega Putin al poder, la Federación Rusa pasa un periodo muy duro, tremendamente difícil a nivel social, económico, político. Has hablado, no sé quién ha sido, de los niños que cantidades ingentes de niños rusos, sí, que se dedicaban al consumo de drogas y a vender drogas y a ser básicamente chaperos para pedófilos, tanto rusos como extranjeros. Y a eso hay que unir hambrunas generalizadas, la liberalización de empresas estatales soviéticas que en Rusia se realizó, fue también la causante de esa despauperización del nivel de vida, que no se recuperó hasta muy entrado los años 2000. Y la corrupción. Y a eso hay que también que añadir la cuestión de lo que supuso a escala de pérdida de capacidad de poder adquisitivo, de PIB nominal per cápita y también, por supuesto, de poder geopolítico, la propia desmembración de la Unión Soviética como Estado. La cual, yo insisto, ya está en germen. En la propia inclusión, a partir de la Constitución de 1924, del mal llamado derecho de autodeterminación en la Constitución soviética. Y nunca se ha movido de ahí. Es cierto que Stalin tuvo momentos en los que quiso, acabar con dicho derecho, rusificar toda la Unión Soviética, pero nunca se atrevió a dar ese paso. Y los problemas sociales, políticos y económicos que luego tuvo la URSS, crecimiento económico sostenido pero poca diversificación a nivel de bienes de primera necesidad,
planificaciones deficientes a la hora de... Se dedicaba muchos esfuerzos en producir acero, que luego se quedaba en almacenes sin venderse. Acero, cultivos, etcétera. Y por no hablarte de que a partir de los años 70, entre la deuda externa que controlaba el Club de Roma y un cierto estancamiento tecnocientífico, que no podían competir con la Alemania Federal, con Japón, con Estados Unidos a nivel de tecnología informática, por ejemplo, eso produjo poco a poco unas condiciones materiales para que, digamos que tanto Gorbachov como Yeltsin, que fueron las personas adecuadas en el momento adecuado para acabar con eso, pues eran simplemente personas que se encontraron con una situación estructural que ya venía de sí heredada desde hace décadas, desde hace tiempo. Incluso en algunas cuestiones antes incluso de Khrushchev. De ahí yo creo que hay que recordar uno de los últimos discursos de Stalin, los problemas económicos del socialismo en la URSS, donde precisamente alertaba de cosas que luego pasarían. Pero sobre la cuestión de la autodeterminación, y no quiero digamos cubrir mucho tiempo ahora hablando, quiero compartir con vosotros y con la audiencia, esto me lo pasó Iván, que no sé si al final se unirá al chat, y es el famoso referéndum de febrero de 1991, en el cual un total de más de 148 millones y medio de ciudadanos soviéticos, de un total de 185 que participaron, votaron a favor de la continuidad de la unidad de la URSS. Pero esto, ¿por qué lo pongo? Para que la gente vea para qué sirve un referéndum. Y más llamado a autodeterminación. Absolutamente para nada. Si hay una voluntad política de poder interna y externa que busca de manera efectiva acabar con la unidad de un Estado, en tanto que ese Estado facilita su balcanización porque incluye el privilegio de secesión, la mal llamada autodeterminación en su orden constitucional, esos 148 millones y medio de personas que votaron a favor de la continuidad de la Unión Soviética, salvo en el caso, hay que decirlo, de las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, y de Georgia, ese referéndum es absoluto papel mojado, y la prueba es que pocos meses después, entre agosto y octubre, que es el periodo que va del golpe de Estado, del búnker del Ejército Rojo y del PECUS, a los pactos entre Yeltsin y los presidentes de Bielorrusia y Ucrania, que llevan al desmembramiento de la URSS, más luego un fallido intento popular de restablecimiento de la Unión Soviética en 1993 en Moscú, en las calles, que fue contestado por el propio Yeltsin con lo que algunos han llamado un autogolpe. Todos los que estáis aquí, bueno, a lo mejor Andy y Emanuel por edad no, pero seguro que todos recordáis las imágenes de el Palacio Blanco del gobierno ruso bombardeado por tanques del propio ejército de Rusia para precisamente asegurar aún más el poder de Yeltsin y asegurar que se profundizaran esos procesos de liberalización de la economía estatal rusa. De hecho, recuerdo que vi imágenes a posteriori, claro, y se ve como en las protestas, aparte de ciudadanos prosoviéticos, también hay muchos nacionalistas tradicionalistas rusos que están en contra de lo que está haciendo Yeltsin. Hombre, es que, a ver, por eso ahí viene la colación, la intervención antes de Marcelo. Es que la caída de la Unión Soviética no solo fue una catástrofe política ideológica para la izquierda comunista, para el comunismo en general. Y los chinos, insisto, aprendieron mucho de aquella caída. Voy a quitar la diapositiva porque yo creo que ya ha quedado claro esta cuestión. Sino que fue una catástrofe geopolítica total y absoluta para la propia Rusia. Y no digo nada para las repúblicas de Asia Central, que no han vuelto a recuperar el nivel de vida que tuvieron en la Unión Soviética, para lo que fue el Cáucaso. La cuestión de la autodeterminación que implantaron los bolcheviques nunca resolvió las tensiones étnicas que hubo que heredadas del Imperio de los Zares en toda la URSS. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenían los bolcheviques es que tenían, no todos, porque esto no está en Marx, tenían una idea de nación más étnica que política. Y yo creo que hay una influencia de la religión rusa ortodoxa enorme a la hora de concebir eso. Pero en todo caso, las tensiones étnicas dentro de Rusia y de otras repúblicas exsoviéticas no terminaron con la caída de la URSS. El ejemplo más claro fueron las guerras chechenas que ocurrieron en los 90 y que solo a partir de la llegada de Putin se pudieron, bueno, y de la llegada de Kadyrov al poder en Chechenia, se pudieron atemperar. Pero ahí siguen.
Y la cuestión, y esto seguro que Marcelo está de acuerdo conmigo, y me gustaría saber si los demás también, es que la OTAN, si tiene razón de ser después de la caída de la Unión Soviética, no es porque fuera una mera alianza militar y política de lógica anticomunista, que también, y no solo se quedara contra la Unión Soviética, que también, sino que fue y es, a mi juicio al menos, una organización imperialista, depredadora, en términos de bueno, que busca literalmente balcanizar la Rusia actual. Y de hecho, te puedes encontrar testimonios de multitud de funcionarios de alto rango de la OTAN y de Estados Unidos, sobre todo ahora con la administración Biden, están muy envalentonados, que están defendiendo que Rusia es un imperio colonial, que la metrópoli es Moscú y que hay que liberar a Buratia, a Yakutia, a Komi, a Siberia, al Oriente, a Kamchatka, etcétera, y a Chechenia y a Osetia de ese imperio colonial. O sea que digamos que la OTAN no va a parar hasta que no consiga balcanizar Rusia. Eso sí lo consigue, es otro tema. Pero porque Daniel, tú has hablado de cómo Putin ha ido ganando las batallas contra la OTAN. Pero claro, tú puedes ganar muchas batallas y perder la guerra final. Y también pasa otra cuestión, es que una Rusia balcanizada supondría, de llegar a ocurrir, la posibilidad de que el imperialismo anglo-germánico protestante capitalista pudiera llegar a las puertas de la frontera con China por vía terrestre. De una manera fácil, porque tendrían ahí estados títeres aliados con los que podían quizás conseguirlo. Porque ahí está China en el horizonte geopolítico de Estados Unidos. Pero en todo caso, la cuestión es que yo creo, y luego pues ahora podéis comentar lo que queráis, de alguna manera Yeltsin y Gorbachev, está bien lo que has indicado, Daniel, sobre el individuo en la historia, puede que sea más responsable Gorbachev por idiota que Yeltsin por malo, aunque mi madre siempre dice que no hay tonto bueno. Pero claro, la cuestión es que la dupla que ellos formaron fue efectiva absolutamente para los intereses de Estados Unidos y de los estados de Europa Occidental, sobre todo. Porque además, gracias a la caída de la Unión Soviética, el estado del bienestar que se construyó en Europa Occidental y en otras latitudes para, entre otras cosas, frenar el posible crecimiento del comunismo de la clase obrera, empezó a mermarse porque, justo, qué casualidad, cae la Unión Soviética, viene el Tratado de Maastricht y la tercera vía de Tony Blair empieza un auge que transforma lo que queda de socialdemocracia en un social liberalismo que, bueno, ya sabemos un poco cómo... Quiero hacer un breve apunte sobre algo que habéis comentado. Sí. Independientemente de que la Unión Soviética, en sus documentos constitucionales, reconociese el derecho a autodeterminación, al final siempre hay una contradicción entre teoría y práctica, y tenemos el ejemplo de los sucesos del Cáucaso, cuando la dirección del Partido Bolchevique envió a Stalin para cepillarse a todos los independentistas dentro del Partido Comunista. Luego Lenin criticó a Stalin porque aparentemente sus métodos eran muy violentos, pero solo hay que ver la correspondencia que hacía Lenin con sus camaradas, pues, que la tengo aquí detrás, para saber que era él quien daba las órdenes. Y al final, durante los estertores definitivos de la Unión Soviética, el KGB, a pesar de ese derecho de autodeterminación, también estuvo a pleno rendimiento haciendo de las suyas para que los independentistas tuvieran las menores posibilidades posibles para conseguir sus propósitos. Bueno, sobre la cuestión que hemos comentado, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, veo Marcelo, Mariano y Andy. Si queréis, por ese orden, y luego Emanuel. Quería comentar eso, reafirmar un poco lo que vos estabas diciendo. Ahí ahora, no sé si están al tanto, se va a hacer un congreso en noviembre, lo promueve en los Estados Unidos, para decolonizar Rusia. O sea, la idea general es eso, Rusia es un imperio colonial, la minoría rusa, que en realidad sería una aplastante mayoría, pero de todas formas lo plantean de esa manera, lo que hace es sojuzgar otras pequeñas minorías que hay, son 150 nacionalidades aproximadamente, y ya, es más, están divulgando los mapas de cómo debería ser Rusia en el futuro, y Rusia está fracturada en 20 estados, lo cual
claramente desarticularía cualquier capacidad de resistencia y sería bastante fácil después poner cualquier gobierno que después sea un títere para poder extraer los recursos a bajo costo. Ese es el proceso que hoy está en marcha y se basa un poco en las teorías que circulan mucho en Occidente sobre el tema de colonialismo, sobre el tema de los estados plurinacionales, que son una bomba de tiempo porque engendran adentro mismo ese proceso destructivo que vemos que Occidente lo maneja según sus necesidades. Cuando hace falta, bueno, ese proceso se va a poner en marcha como intentan hacerlo con Rusia y como intentan con China. Con China en su momento, cuando le dieron el premio Nobel a Liu Xiaobo de literatura, en ese momento había un proceso en marcha también con la idea de desmembrar China en 18 estados separados. O sea, no es nada nuevo tampoco, es un poco la mecánica habitual que mantiene el mundo anglosajón. Y ahora, perdón, y hay un problema que también sería bueno ir poniéndolo en la agenda, por lo menos lo tenemos nosotros en nuestra región, que es el tema del Amazonas en Brasil, donde también están circulando ya mapas con Brasil escindido y el Amazonas como un sector internacional. Como la Antártida, parece. Antártida, la Patagonia. Sí. Mariano. Sí, estaba haciendo ruido. ¿Ahora hace ruido? No sé si hay un ruido de fondo. Sí, pero bueno, tú continúa. Sigue con eso. Quería introducir un poquito, un pequeño matiz a tu pregunta, lo que vos estabas preguntando. Y a mí me parece, ¿quién es más culpable si uno o el otro? Me parece que son las dos caras de una misma moneda, o por otro lado son partícipes necesarios y son parte los dos de un mismo proceso. Creo que Gorbachev abre la puerta para las primeras reformas grandes, después la cosa se desmadra y ya directamente entra Yeltsin y hace desembozadamente con Clinton al lado lo que mencionaba López ahí, que es así, ahí están las filmaciones donde se ríen y están todo pasado de alcohol aparentemente y bueno, con el trasfondo de la miseria prácticamente planificada por el consenso de Washington, ellos se lo toman muy en broma a todo ese asunto. Pero creo que los dos son partícipes, son partes de un mismo proceso que va en aceleración. Creo que las primeras grietas, las primeras reformas que las va tomando Gorbachev, influenciado un poco por estos líderes occidentales, sobre todo con Margaret Thatcher, hay que ver cuando se reúne, bien que lo menciona ahí Marcelo, cuando se reúne, creo que se conocen en el año 84, sí, 83, 84, no recuerdo bien. Y Margaret Thatcher dice, con este hombre se puede hacer negocios. Como diciendo, encuentran la permeabilidad a través de uno de los personas, una de las personas que está ya encontrándose dentro del partido, encontrando recepción en esos personajes. Y bueno, cuando ya asumen el 85, obviamente ven que es un personaje con el cual pueden tener el camino allanado para empezar a introducir sus reformas y básicamente ir desmontando al enemigo rojo, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, creo que los dos personajes son parte de un mismo engranaje, de un mismo proceso que se acelera después de la caída de Gorbachev. Vos fíjate que también Gorbachev va haciendo las concesiones, abandona Alemania, Alemania se cae, abandona al líder alemán, no me estoy acordando el nombre. Honecker. Lo abandona a Honecker, abandona Alemania, va abandonando paulatinamente el resto de las repúblicas soviéticas periféricas y finalmente el proceso que arrancó en el 89 con la caída del muro termina coronándose en diciembre del 91 con esa, para mí, triste imagen donde arriba la bandera roja y sube la bandera de los Ares. Y se suceden después 10 años de reformas económicas neoliberales con la doctrina del shock, generando todos esos desastres a nivel
socioeconómico, nivel, pues, se dispara la desnutrición infantil, baja la edad media de vida, desde los 70 años a los 20 años. Bajan alrededor de 10-15 años la alrededor de los 55 años, sí, bajó la esperanza de vida en Rusia, solo en Rusia. Sí. En Asia Central fue más, incluso. Sí. Pero se ve en 10 años, es una cosa catastrófica realmente. Y bueno, nada, creo que si bien Daniel tiene razón, no hay que personalizar la historia, porque, pero bueno, tienen su peso algunos personajes por la responsabilidad política que les cabe, ¿no? En esto, Marcelo coincidirá conmigo, creo que hubo un problema de conducción política, yo recalco esto, es un problema de conducción política que lo arrastra desde el periodo de Khrushchev en adelante, y tal es así que, y en esto Marcelo sabe más que yo, cuando Putin toma el timón de Rusia, con una situación muchísimo peor que la que la encuentra Gorbachev. Sin embargo, en base a una conducción política mucho más determinada, con objetivos estratégicos bien trazados y bien claros, logra revertir este proceso, si bien al menos parcialmente, pero geoestratégicamente lo logra revertir. Hoy Rusia es una superpotencia nuevamente, está nuevamente en el tablero internacional, haciendo valer su peso, y no es lo mismo que la época de Yeltsin y por asomo. Entonces, recalco, es, a mi entender, un problema de conducción política que arrastra desde Khrushchev en adelante, que no lo pueden resolver, y por eso, por ese problema de conducción política, no logran resolver los problemas reales económicos que tenían. Que no tendría que haber tenido estas salidas que tuvieron, o sea, Maxi Nieto lo plantea muy bien, y vos lo trajiste a colación acá de manera muy interesante. Él básicamente plantea que había dos vías de salida. Una era realmente el ayornamiento tecnológico y cibernético en cuanto al manejo de la información económica y a la gestión de esa información. O por el otro lado, dejar que la información económica la provea el mercado. Entonces, obviamente por falta de yo creo también de ahí de una masa crítica política que de imponerse en cuanto a la conducción dentro del partido, hizo que todos estos elementos oportunistas se hicieran del mando, y un poco por ineptitud y otro poco por oportunismo, se le dio salida por parte de la desregulación y el mercado. Y bueno, hasta el final es como terminar. Al respecto de esta cuestión que dices tú, Mariano, retomo de nuevo a Maxi Nieto. El párrafo no termina donde yo terminé de leerlo, pero Maxi dice: la caída de la Unión Soviética sumió a las fuerzas de izquierda en el desconcierto y la desmoralización, extendiendo la idea de que no hay alternativa a la plutocracia capitalista, más allá de intentar paliar algunos de sus excesos, engullidas la mayoría de esas fuerzas en una espiral de capitulaciones, oportunismo y travestismo ideológico que llega hasta el presente. Algo indicó Andy en su momento, ahora le daré la palabra. Paralelamente posibilitó la profundización del curso neoliberal del capitalismo mundial, con nuevos y más intensos ataques a las conquistas del mundo del trabajo, y reforzó el dominio imperial de Estados Unidos sobre la práctica totalidad del planeta con guerras, entre comillas, humanitarias. Ya sabemos que los derechos humanos son la excusa geopolítica por excelencia en los tiempos que corren. Intervenciones quirúrgicas y revoluciones de colores, muchas de ellas jaleadas vergonzosamente por cierta izquierda, allá donde hiciese falta para apuntalar su hegemonía y bloquear la emergencia de rivales regionales. Hablando de posibles revoluciones de colores, Héctor me ha pasado el mapa que Marcelo mencionaba antes. Este es el plan que se tiene para balcanizar la actual Rusia. De hecho, pone futuro mapa de Eurasia del Norte. Fijaros que lo que se busca es esto. O sea, la OTAN existe por esto. La OTAN no buscaba solo acabar con la Unión Soviética. Busca acabar con Rusia, porque incluso acabando con Rusia podrían evitar un posible retorno de la Unión Soviética, en todo caso. Y después de Rusia, irían a por China. Si Rusia cae y China cae, y en este sentido, tanto Gorbachev como Yeltsin
fueron tontos útiles, o no tan tontos, depende, de esta estrategia a largo plazo de Estados Unidos, la hegemonía de la, como diría Diego Fusaro, anglobalización capitalista, del modo de producción capitalista, sería básicamente casi omnipotente. Casi omnipotente. Retiro el mapa ya porque me estoy poniendo nervioso. Así que está esperando Iván de Archivo Chino en la suplencia. Ahora le daré paso, pero antes habían pedido la palabra Andy y Emanuel. Primero Andy y luego Emanuel, para continuar con esta digresión. Han salido muchas intervenciones, han salido muchas ideas muy interesantes. Ha sido un placer escucharlos a todos. Y no sé a ver si voy a poder abarcar lo que quiero. Pero yo tenía un profesor que decía que la única personalidad que influye en la historia como tal es Hitler. Que lo demás, que es la única que él podía admitir que influía algo. Y respecto a la Unión Soviética, yo creo que, como estaba diciendo antes, es muy importante entender en términos de marxismo ortodoxo cómo las infraestructuras, digamos, condicionan luego las superestructuras, pero desde luego que el detonante es una crisis política y una incapacidad manifiesta. Y yo creo que es especialmente grave teniendo en cuenta que es un régimen marxista y que el marxismo es el único régimen que ha sido fundado, que yo sepa, a partir de una doctrina de pensamiento. No creo que ningún otro régimen pueda presumir de eso. Y entonces yo creo que hay que ver causalidades factores problemáticos ya en el propio marxismo, en la fundación de la Unión Soviética y sobre todo a partir de Khrushchev. Pero, porque claro, es importante ver lo que comentaba Héctor del gradualismo, de cómo hay elementos que van ahí, que vienen de muy atrás, con los ejemplos que puso Héctor, que estuvieron muy bien. Pero claro, también en la época de Gorbachev, sobre todo después de Chernóbil y los últimos gobiernos, quien lea sobre el periodo verá que hay un montón de medidas, hay un montón de procesos que son tremendos. A mí el que me marcó muchísimo fue, vamos, que me quedé flipando cuando lo leí, el tema de cómo meten el dólar en la Unión Soviética, que eso el recuerdo que tengo es que fue brutal. Bueno, Gorbachev es un señor que realmente el único mérito que a lo mejor tiene es que no tuvo una especie de superavaricia que llevase a la Unión Soviética a guerras civiles como las de Yugoslavia. Pero las consecuencias de todo aquello lo seguimos padeciendo y yo creo que todo el mundo, particularmente todos los pares de la Tierra, pero todo el mundo, salió perdiendo con la desintegración de la Unión Soviética, y eso es evidente ahora que hay una guerra en Ucrania que tiene que ver con la Unión Soviética, que tiene que ver con el derecho de autodeterminación. Y luego si vamos a otros terrenos, ya yo cuando me pagan 45 euros por 10 horas de trabajo, me acuerdo de Stalin y me acuerdo de mucha gente. Pero yendo al tema de la autodeterminación, desde la Primera Guerra Mundial es evidente que es un arma para dividir a rivales. Y habéis comentado lo de Brasil, habéis comentado lo de Rusia. Yo estuve, cuando hice el máster de profesorado, nos pusieron unos mapas de los países árabes divididos por dialectos, en vez de, y porque había una iniciativa educativa según la cual sería más interesante y más legítimo y más empoderador para las personas que hablaban dialectos árabes aprender el dialecto y no hablar árabe estándar cuando estaban aquí en Europa. Bueno, movidas así. Y luego ya no vamos, si vamos a lo que es la fundación de la ONU, quien lea sobre la fundación de la ONU, las ideas que manejaba Jan Smuts, que son súper desconocidas, pero es una historia tremenda. Si podéis leer el libro de Mark Mathower de No Palace Enchanted, creo que es, un libro que tiene sobre la ONU, porque vais a ver cómo las teorías de la conspiración son superadas por la realidad. Siempre. Con este personaje de Jan Smuts, que es un sudafricano, uno de los tipos que crearon el apartheid, es uno de los tíos que creó esta retórica de los derechos humanos universales, las democracias para todos, es tremendo. Y porque, claro, el tema de la autodeterminación en la Unión Soviética, que es algo que se pueden ver elementos en Lenin de mayor tolerancia que en Stalin, etcétera, pero el derecho ya como lo concibió Lenin es un auténtico despropósito. Y la Unión Soviética, aunque hubiese derecho de autodeterminación, se reprimía a nacionalistas y no se podía ejercer. Yo siempre pongo un ejemplo que se basa en retorcer la idea de Lenin. Lenin pone el ejemplo del derecho al divorcio, que ellos defienden el derecho al divorcio, pero que no que la gente se divorcie.
Vale. ¿Tú qué esperas que pase en un matrimonio si tú le dices que pueden divorciarse, pero solamente si piensan en divorciarse y hacen alguna manifestación en divorciarse, les vas a reprimir? O sea, ese matrimonio, si sigue junto, va a acabar desquiciado. O sea, al mínimo problema que haya. Cuando hay una crisis grave, yo creo que es algo muy sencillo de entender. Y cuando aparece Gorbachev y promete que no va a intervenir en ninguna república y de repente empiezan a haber movimientos y eso empieza a descuajarse. Y luego el tema del referéndum es complicado porque también hay que entender que la pregunta era un poco tramposa. Y luego además hubo más referéndums porque el derecho a autodeterminación, que implica la soberanía, es algo que nunca se devuelve al rey, nunca se devuelve al Estado. Y hubo más referéndums que el grande. Y el ejemplo más claro es el de Ucrania, que Ucrania meses después hizo otro referéndum y ahí salió el sí a la independencia, Ucrania se piró y ahí vieron que, yo la interpretación que manejo, que no sé si era de Robert Service, es que cuando se desligó Ucrania, automáticamente ya pensaron que era absolutamente inviable y que lo mejor era dividir la Unión Soviética y cada uno para su casa. Porque además luego están los planes de Yeltsin de quedarse con territorios ahí anexos. No sé si hay alguna cosa que me olvido, pero bueno. Yo quería matizarte una cuestión, Andy. Y sí, quiero entroncar la cuestión de la ONU con la autodeterminación. Ahora que ayer también las Naciones Unidas le dio razón a los separatistas catalanes diciendo que España actuó de manera ilegítima al desaforarles por la sedición que hicieron. Ahí es donde se ve lo que es la ONU. La ONU no es más, y esto Daniel López seguro que lo ha tratado, y ya vendrás a hablar del libro último tuyo sobre globalismo en este caso, la ONU no es más que una plataforma de la globalización, no es más que una plataforma de la dialéctica de imperios que intenta implantar el modo de producción capitalista a escala global. La Agenda 2030 la impulsa la ONU, el feminismo lo impulsa la ONU. La Unión Europea. La Unión Europea también. Además, es que es de primero de geopolítica. ¿Dónde tiene la sede la ONU? En San Francisco. En Nueva York, principio San Francisco, pero no, Nueva York. Bueno, ¿y dónde está eso? En Estados Unidos de Norteamérica. Hay que ser subnormal para no pensar que la ONU no es un instrumento imperialista. Hay que ser retrasado mental para pensar seriamente que la ONU no es un instrumento imperialista y que en su mira, además de Rusia, de cara a una futura balcanización de tipo étnico, está España también. Está España también. Y cuidado, y no solo España, porque también me lo ha pasado Ivonne, Marcelo, está también América del Sur, está Brasil. Voy a subir el mapa ahora, pero la cuestión es que la idea de autodeterminación, que es una idea que Lenin toma subnormalmente de Woodrow Wilson, de un liberal demócrata, es una idea que ha hecho muchísimo daño porque ha sido prácticamente utilizada con mucha inteligencia por los anglosajones para dividir estados soberanos. ¿Y cuál es el fin de utilizar la autodeterminación y que incluso haya grupos izquierdistas que la defiendan? Pues básicamente el minimizar posibles competidores geopolíticos para su hegemonía. Mira, aquí os voy a poner un ejemplo. ¿Vosotros creéis que en serio no utilizarían la idea de autodeterminación para partir Brasil en dos pedazos ahora que Brasil está en los BRICS? ¿O Bolivia, que desde Evo Morales, con todo lo que se le pueda criticar, tiene un proceso de desarrollo económico? ¿O Bolivia, divide, o Venezuela, o Perú? Divide et impera la política del imperio de siempre. No, totalmente. Y la cuestión, para mí fundamental en este sentido, es que cuando un Estado incluye, porque claro, dices, es que en la Unión Soviética, tanto Lenin como Stalin reprimieron a las minorías étnicas que tenían tendencias separatistas. Voy a quitar también este mapa porque me estoy poniendo enfermo solo de verlo. O sea, entre el de Rusia y este, me estáis dando una noche todos, que en fin, vaya fin del verano que estoy cogiendo, macho. A ver, la cuestión es que... no, por favor. Ya me da la depresión. La cuestión es que ¿de qué sirve? Los bolcheviques, los comunistas soviéticos, pensaban que, bueno, mientras el partido sea fuerte y el ejército rojo esté ahí, pues no pasa nada, se garantiza la unidad del Estado.
Pero el problema no es ese, es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, en tanto que tú cometes el error de incluir estructuralmente, jurídicamente, en tu orden constitucional, la posibilidad de que un territorio decida sobre el todo secesionarse del resto. Y que todavía te encuentres grupos que se dicen comunistas que defiendan eso, te das cuenta de que esos grupos comunistas lo que hay que hacer con ellos es meterlos en ácido y que se disuelvan todos sus miembros ahí directamente. O sea, lo digo así, o sea, que desaparezcan de la faz de la tierra. O que cambien y que tengan un proceso psicológico y espiritual de conversión y dejen de defender la autodeterminación. Eso también es posible. Alguno lo ha tenido. Pero espérate, termino, Andy, termino. Es que es una cosa que me hincha me hincha mucho pues, las gónadas, ¿no? Da igual que un poder sea fuerte a la hora de impedir una secesión. Porque incluso después de que un Estado que ha incluido la autodeterminación en su orden constitucional se ha balcanizado, las partes formales que quedan de esa balcanización, los Estados que quedan, pueden incluso sufrir procesos de balcanización. Y el ejemplo más claro es Kosovo respecto de Serbia. Y por si alguien tiene dudas, señores, Kosovo es Serbia. ¿Eh? No es Albania, es Serbia. Bien, y dicho esto, ideológicamente hablando, en este siglo XXI, debe haber una lucha feroz, ideológica, a muerte contra la idea de derecho de autodeterminación. Pero feroz, radical, bestial, y declarar que todo defensor de la idea de autodeterminación es básicamente un hijo de la grandísima, y no digo nada más. Porque por mucho que hable de soberanía, está poniendo los clavos en el ataúd de la nación y de la clase obrera, que supuestamente, según Marx, tiene que elevarse a la condición de clase nacional. Y el tema es que Yeltsin y Gorbachev, en el fondo, son consecuencias de un montón de errores que progresivamente los comunistas soviéticos estaban realizando, incluso desde la propia Revolución Rusa, desde el propio momento en que se toma el Palacio de Invierno. Y esto que estoy diciendo es muy fuerte, ¿vale? Pero es que es así. ¿Qué pasa? Insisto, los chinos tomaron nota de eso. ¿Tú ves a los chinos que van a tolerar la autodeterminación del Tíbet, de Xinjiang, o de Mongolia Interior, o de Hong Kong? A lo mejor el error, en esto le doy la razón al Cao de Venos, el error no fue no haber asimilado a Hong Kong más a saco cuando se reunificó. Pero, evidentemente, si el Turquestán Oriental se pone tonto, ahí hay que meter los tanques, ahí hay que meter a la policía y hay que cargarse al que haya que cargarse. Punto pelota, sin más. Y eso los chinos, y el camarada Xi Jinping lo tiene claro, lo hacen mejor que los soviéticos, que eran unos idiotas. Y el tema... Si no lo evitan, sí. Y si no lo evitan, eso sería una punta de lanza para el imperialismo anglosajón. Totalmente. O sea, a donde quiero llegar, porque el individuo en la historia y todo eso... Bueno, el individuo no existe. Lo siento, rayo, no existe. Pero bueno, la cuestión es... Si Gorbachev y Yeltsin llegaron al poder del Partido Comunista de la Unión Soviética, llegaron porque la dirección, la conducción política del Partido Comunista de la Unión Soviética estaba en manos de subnormales profundos, de idiotas absolutos, que en lo que respecta, me estoy terminando la conducción política de Perón, por cierto, en lo que respecta a conducción práctica y doctrinal, eran todos una absoluta nulidad. Una absoluta nulidad. Y la prueba del algodón es la caída del Imperio Soviético. Esa es la prueba del algodón. Entonces, claro, evidentemente, pues, yo lo siento, pues frente a los planes que tiene la globalización, hay que apoyar a Putin. Nos guste ideológicamente o no, eso es lo de menos. Si estuviera Ziuganov, a lo mejor era más bestia que Putin, pero también había que apoyarlo. Y hay que apoyar a Xi Jinping. De hecho, la intervención en las repúblicas estas que han surgido desde Ucrania fue apoyada por el Partido Comunista. Ya la guerra en sí a Ucrania, que yo sepa, no, pero la intervención militar para asegurar esa república, sí. Eso sí fue apoyado por el Partido Comunista de la Federación Rusa. Pero si es que la existencia de Ucrania como Estado es un absoluto error. Es como si Asturias existiese como un Estado soberano. Porque el núcleo histórico de Rusia es la Rus de Kiev y el Principado de Novgorod. Igual que, como dijo Marx en sus escritos sobre España, la cuna de España es Covadonga y Sobrarbe. Es decir, Asturias y la marca hispánica, que luego dio lugar a la guerra. Y claro, entonces dices, los anglos quieren balcanizar Rusia desde antes de que la Unión Soviética existiese.
Lo que ocurre es que cuando la Unión Soviética existe, ya hay un doble peligro, que es el de una Rusia potente y encima comunista. Tócate los pies. Doble peligro con el que hay que acabar. Ya han acabado con el primero, que es el comunismo soviético. Falta el segundo, que es balcanizar a Rusia para llegar a Manchuria. Para llegar a Manchuria a través de estados títeres pequeñitos. Y por eso, Gorbachov, que tanta paz lleves como dejas, entre comillas, pues ha sido... vamos a ver, es que está a la altura de... Está a la altura de Fernando VII. Es uno de los personajes más nefastos de la historia. De la historia general. No solo del siglo XX. De todos los tiempos. O sea, uno de los tipos más lamentables de todos los tiempos de la llamada humanidad. O sea, es que desde el inicio de la especie humana, o incluso antes, desde la fundación de la Tierra hasta el 2022, la fundación de la Tierra, digo, desde el nacimiento del planeta hasta el 2022, o sea, yo estoy diciendo, yo te estoy seguro que en el top 5 de desgraciados está Gorbachov. Te lo digo literalmente, en el top 5 de desgraciados de la vida, de peores de la vida, de tíos que dices, madre mía, o sea, es que no puede ser más lamentable y más patético. Y ya es en el top 10, que conste. Pero bueno, pero es que ese era malo, ese ya directamente era malo. Pero bueno, perdón porque me he puesto... Quiero ser un poco polémico respecto a vuestras conclusiones. Perdona, Héctor, que termino. Es que quiero, o sea, entre los mapas que me mandas tú y Marcelo y algunas cosas que escucho, es que claro, que me da la depresión y me pongo violento. Señores, no subáis más mapas que le da... Claro, que ya solo me falta que me mandéis el mapa de Euskal Herria o yo qué sé, o del estado mapuche. Entonces ya me da algo, te lo juro. Ese te lo mandé. No, por favor, ¿por qué me haces eso? Lo tenía en Estados Unidos. Sí, bueno, a ver si me manda alguien alguno de Estados Unidos. Sí, pero bueno, perdón por enrollarme porque tenía la palabra Emanuel y voy a dar paso a Iván que está esperando. Emanuel, ¿has terminado, Andy? Que es que te cortó. Nada, paréntesis muy pequeño de antes de que por favor que la gente apunte y quien pueda que lo lea el libro de Marmazower de No Enchanted Palace, porque una de las tesis que se comenta para mí es uno de los grandes historiadores vivos. Aunque está poco traducido a español, y una de las tesis que se comenta es que la ONU surge como idea, luego mutó un poco, pero la idea en origen es muy probable que fuese que los distintos imperios de la Tierra pudiesen depredar a los demás sin llegar a un choque como de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Que esa es una de las tesis que, vamos, creo que se ha entendido, ¿no? Una especie de institución que logre que los imperios no lleguen a chocar con terribles consecuencias. Nada realmente más. La Sociedad de Naciones y las conferencias internacionales de finales del siglo XIX operaban del mismo modo, para repartirse el mundo. Hombre, es que la Sociedad de Naciones es hija de la Conferencia de Berlín. Que es el reparto de África, Cuidado con eso. Pero bueno, Emanuel, ahora sí. Venga. Pues bueno, volviendo al tema inicial antes de esta terapia antiestrés de Santiago. No, cabreo, directamente, cabreo, te lo juro, es cabreo, pero bueno, sí. Bueno, pues a ver, ¿sobre quién es peor? Pues yo diría que Gorbachov, porque mientras que a Yeltsin te lo ves venir, porque Yeltsin se había venido a lo lejos a lo que iba, Gorbachov, el problema que tuvo es que yo creo que el mito que se formó alrededor de él se lo creyó hasta él mismo, en el sentido de que no, yo he venido aquí a reformar el socialismo, a conservar la Unión Soviética, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se empieza a hundir todo el percal, pues él se está dando cuenta de que en Rusia quienes debían de haberle querido no lo quieren. En cambio, en Occidente todo el mundo lo adora. Por eso yo tengo la teoría que Gorbachov a lo mejor en un principio no era tan abiertamente ese agente de la CIA que quería desestabilizar la Unión Soviética y destruirla. Pero quizás después de todas las cagadas que había cometido y viendo que en Occidente sí le quieren, pues dijo, bueno, pues voy a lanzar en los brazos de esta gente que sí me quiere. De ahí el famoso anuncio, por ejemplo, de Pizza Hut del 93, creo que es, ¿no? Uf, o del, no, del 90. Es el 90. Guau. Un anuncio en el que sale él tomando en un Pizza Hut y están dos rusos hablando, uno que representa a los conservadores que no quiere que se hunda la Unión Soviética y otro que representa a la nueva Rusia llena de esperanzas, de sueños, etcétera, etcétera. Y ese anuncio, verlo, porque resume muy bien lo que fueron los 90 en Rusia. Lo resume perfectamente.
Bueno, con respecto al tema del derecho a autodeterminación que ha surgido aquí ahora, a ver, yo personalmente no creo tanto que el derecho a autodeterminación fuese una... tuviese que ver en, lo que, en estos problemas que estamos hablando de la caída de la Unión Soviética, pero sí fue la herramienta, fue el arma que usaron para destruirla. Es como decir que vas a luchar contra los accidentes de tráfico a la vez que regalas alcohol a los conductores. Es que, ¿para qué? Se acaba de ir alguien, no sé quién. Pero bueno. Daniel López, luego vuelve. ¿Por dónde iba? Es que lo has dicho casi todo, mamón. Es que... la autodeterminación, la idea de autodeterminación como herramienta para dividir a los estados soberanos. Por claro. Cierto, mira, lo voy a hacer. Vale, porque me lo ha mandado Ivonne. Este es el mapa de... Este es el mapa de... Mira, pobre Mariano. Ahora que se deprime es él. A ver, argentinos y chilenos que estéis en el chat, ¿queréis esto? Pues no apoyéis el derecho de autodeterminación. No apoyéis el indigenismo. No apoyéis la balcanización de Rusia ni de China. No apoyéis la balcanización de España. No seáis proetarras, hijos de puta. O sea, vamos a ver... Tenéis que rebelaros contra la puta basura de idea del derecho de autodeterminación, que no hay cosa más ridícula y estúpida. Por Dios, es que todo el que lo defienda es un tonto útil de esto, de ese mapa. Perdón, ya está. Ya lo puse. Bueno, continúo. He visto mucha gente en el chat que ha puesto ejemplos de, ¿no? ¿Y Puerto Rico tendría derecho a autodeterminación o los estados de Estados Unidos o el norte de Irlanda? Mira, os voy a decir cómo funciona el derecho a autodeterminación. Tiene derecho a autodeterminación y, perdonad la palabra, lo que a X potencia le salga de los cojones. Así de simple. Es decir, ¿por qué los miembros de la antigua República de Yugoslavia pudieron ejercer derecho a autodeterminación? Porque vino la OTAN y los bombardeó, simple y llanamente. De la misma forma que si en alguna ocasión, ¿qué os digo yo? China y Estados Unidos entran en guerra, si China no es tonta, apoyará el derecho de autodeterminación de los sureños, de California, de los del oeste y de todo el mundo. Es que no hay que ser un genio. Ya lo hacen. Es que no hay que ser un genio. Vamos a ver, el derecho de autodeterminación siempre ha sido un arma geopolítica. Y quien no lo haya visto así o que haya visto otra cosa... Pues perdona que diga, pero es un iluso. No, pero a Daniel López va a entender esto. Hay gente que defiende el derecho de autodeterminación por puro fundamentalismo democrático. Sí, y por puro dogmatismo. Eso fue lo que pasó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética ciertas cosas no se tocaban porque era algo que habían hecho los fundadores. Plan, por ejemplo, he leído por aquí un comentario que hablaba de que hubiese sido mejor una Rusia soviética sin derecho de autodeterminación, con regiones autónomas. Es que eso es lo que quería Stalin. Ese era el proyecto de República Socialista Soviética que quería Stalin. Pero es que cuando intentó aplicar ese proyecto se le echaron encima. Primero, los nacionalistas que había dentro del PECUS. Porque había mucho nacionalista al principio. Porque había mucha gente que solo se metió porque el PECUS apoyaba el derecho a la secesión de su terruño de turno. Y te ves que el primero que se opone... Lenin, que tiene el escaro de llamar a Stalin chauvinista gran ruso. A Stalin, que era georgiano. Y a mucha honra que lo era, ¿eh? Es que Stalin comprendía que el modelo de Estado que quería montar los soviéticos después del fracaso de la revolución en Alemania y en gran parte de Europa no puede ser esa especie de ONU en plan socialista que quería montar. Tiene que beber de la herencia de lo que era la antigua Rusia. Y claro, pues Stalin se da cuenta, sobre todo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, de que si no hay identidad común la que englobar a esa gran patria soviética, pues se te iba a hundir el proyecto. Mira, perdona que te corte, es que no me resisto a comentar una cosa. Es un habitual que tengo en los chats, en los vídeos. Tribal me dice, gracias Santiago por hacerle el juego a la derecha chilena. Mira, muchacho, Tribal, la derecha, la extrema derecha chilena es el mapuchismo. Vale, ¿te enteras? La extrema derecha en Chile no es el pinochetismo, que es derecha también, pero es que el mapuchismo, que busca dividir a los chilenos entre mapuches y no mapuches, y que los mapuches, por supuestos derechos ancestrales, tienen que tener el privilegio de dividir la nación chilena o la nación argentina, están reclamando un privilegio de sangre por motivos étnicos, raciales, racistas. Y sois vosotros, la izquierda indefinida, proindigenista, chilena y argentina, las que le hacéis el caldo gordo y sois los verdaderos tontos útiles que le hace el juego a la derecha del mapuchismo.
Tenía que responderlo, porque es que... Santiago, te agrego una cosita. La Nación Mapuche, la organización emblemática que tienen, ¿sabes dónde tiene la sede? Acá en Bristol. Sabemos todo. En Bristol. Exactamente. Casualidad, tal vez. No, claro que sí. Pero bueno... Santiago, quería problematizar un poquito el tema de los nacionalismos, porque es muy curioso todo lo que se dijo acá, estoy totalmente de acuerdo, y con tu exaltación también estoy totalmente de acuerdo. Quería meter una pequeña cuestión, que es la cuestión económica. Al principio, cuando se forma la Unión Soviética, Lenin le da esta concesión porque entiende que los nacionalismos le pueden ser funcionales, ya que, bueno, vos lo sabes mejor que yo, era un imperio y había toda esta concepción de que el imperio oprimía a las naciones. Entonces, una de las formas de incorporar a todas esas naciones era reconocerle un estatus de no oprimido o de un estatus de igual y darle esa concesión de nacionalidad. Era una forma de tenerlos políticamente con ellos. Con eso, obviamente, como decís vos, pan para hoy, hambre para mañana. Porque era un poco, ¿no? Ahora, él confiaba, creo yo, que con el desarrollo de las fuerzas productivas iba a ser un proceso centrípeto. Es decir, cuando las cosas van bien, para decirlo coloquialmente, cuando las cosas van bien económicamente, todos se quieren asociar. Cuando las cosas empiezan a ir un poco mal económicamente, y bueno, ahí ya empieza la división, yo me quiero separar porque me conviene autónomamente relacionarme con otro. En este caso, por ejemplo, lo que pasó con las ex repúblicas socialistas soviéticas, que se querían ir con la Unión Europea porque aparentemente había más bienestar, había una economía más floreciente. Todo esto asusado, obviamente, por Estados Unidos, la Unión Europea, y es un poco la cuña que habían metido la OTAN, la CIA y, bueno, todas las organizaciones que buscaban destruir la Unión Soviética. Pero quiero hacer hincapié en esta cuestión: ¿por qué Estados Unidos no se desmembra? No está desmembrada, porque son Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión económica también que los contiene. Ellos entienden que de esa manera son una poderosa potencia imperialista, y entonces, siempre, aunque hay escaseos, ahora Texas por ahí que amenaza, California a veces que amenaza, pero hay toda una idea de que la unión hace que sean una potencia y el bienestar económico los hace unificarse. En la Unión Soviética creo que lo que acontecía era que estos problemas económicos no resueltos, que no eran una crisis, si se puede decir, una crisis bestial, ni una crisis que no tenía resolución, pero a raíz de una mala conducción política, y celebro que esté terminando la conducción política de Perón, porque a raíz de una mala conducción política de esos procesos económicos no resueltos, una mala elección en esta cuestión que dice Maxi Nieto, que para mí es central, de no entender la necesidad de adquirir nuevas tecnologías y de ayornar, y que manejar eso a través de una superación tecnológica, se dio esta crisis económica que no la pudieron resolver, y entonces eso exaltó a las nacionalidades, a los nacionalismos, y todo el mundo se buscó la vida como pudo, ¿no? Y creo que ese fue el gran tema, ¿no? Es decir, el nacionalismo, en principio, no es bueno. Fue un instrumento político que en principio sirvió para unificar, pero que sí, que a futuro puede presentar estos problemas, que de hecho, cuando hay un problema económico, genera este desmembramiento. Hasta el punto de que cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, ya Japón había superado en desarrollo económico a la URSS. En los años en los que Maxi Nieto habla, que ya se produce la mercantilización completa de la economía soviética, 87-88, la perestroika y la glasnost ya estaban bastante avanzadas, porque empezaron en el 85, pues es cuando entran los McDonald's en la Unión Soviética, es cuando entra el Burger King, y es cuando la Unión Soviética se da cuenta de que tecnocientíficamente no puede competir ni siquiera, no ya con Estados Unidos, sino con Japón, o la Alemania Federal, o el Reino Unido, o Francia, que tienen una industria tecnocientífica totalmente obsoleta. Y como diría Marcelo Gullo, la industria, y la tecnociencia es industria, es poder. Y tú, si tú quieres asegurar la unidad de tu Estado, necesariamente necesitas tener un desarrollo, en términos marxistas, de las fuerzas productivas, que sea igual o superior
al de las potencias capitalistas que vayan a por ti. Y el tema es que la Unión Soviética en un momento dado, aunque ya se arrastraba, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Bueno, y sobre esto, por cierto, Iván está teniendo problemas con el ordenador y no se puede, no se le ha caído dos veces el PC y no puede entrar. No me resisto a comentar otra cosa. Lluïsa Color, que debe ser catalana, o catalanista. A Santiago, ¿acaso tú no eres un nacionalista español? Sí, Lluïsa, sí lo soy. Soy nacionalista español. Yo defiendo la nación política española que surge con la Constitución de Cádiz y que al mismo tiempo es heredera de la nación histórica que se construye ya en el siglo XVI y antes de la Edad Media. Y soy nacionalista español, patriota, que le gusta más a Andy la palabra, porque la nación española es incompatible con la nación catalana. Porque la nación de naciones es una chorrada, es como la cuchara de cucharas. O la silla de sillas. Entonces, no puede haber dos soles en el cielo, como no puede haber en la tierra Alejandro y Darío, que decía Gustavo Bueno en un famoso discurso en Madrid hace años. Entonces, tengo que ser nacionalista español, al igual que Xi Jinping es nacionalista chino, porque tengo que defender la soberanía política, la independencia económica de mi patria. Y eso es incompatible con la existencia, con el mero reconocimiento formal de una nación catalana, vasca, andaluza o gallega. O mapuche en el caso de Argentina o Chile. Porque yo quiero una Argentina unida y un Chile unido. Y es más, hay que decirle a esta Lluïsa Color que en el caso, en el supuesto caso, hipotético caso de que Cataluña se separe de España, no va a formar nunca una nación política ni un Estado independiente. Será, digamos, pues una, digamos, una administración pues totalmente cubierta, o sea, totalmente controlada por las multinacionales, por Francia, por el eje franco-alemán, si se quiere, por la Unión Europea, por Estados Unidos, en fin, que no van a constituir nunca un Estado soberano e independiente, ¿eh? Eso que se lo quiten de la cabeza. Como pasaba con el País Vasco, que aquello de que decía Indalecio Prieto del Gibraltar vaticanista, ¿no? Pues ahí estaría el Vaticano y el Imperio Británico con la Ikurriña, pues chupando todas las materias primas de los vascos y por ende de los españoles. Que es un robo. A la mínima que pasara eso, es que se produce la secesión catalana. Bueno, pues después se produciría la secesión de la secesión, porque las partes donde la mayoría es no indepe se irían de Cataluña. Bueno, sí, y que pasaría un proceso parecido a lo que ha pasado con Crimea y Sebastopol en Ucrania. O con Donetsk y Lugansk. O sea, y aparte que es que hay otro tema. Esto también lo comento para que veamos un poco el tema anglo. Para los hispanos que no lo sepan, que nos estén viendo. La Ikurriña, que es la bandera oficial de la comunidad autónoma vasca, que Sabino Arana, el fundador del PNV... El racista Sabino Arana, que junto con su hermano Luis fundó el Partido Nacionalista Vasco y que además fue el que dibujó por primera vez la Ikurriña, esa bandera, la dibujó teniendo la forma de la Union Jack británica, porque uno de los fines que tenían los hermanos Arana y el PNV, que se llevan muy bien con los servicios secretos anglos, era convertir al País Vasco, a Euskadi, que es una palabra que se inventó este señor, en una república adherida al Imperio Británico o en la República Vasca del Sagrado Corazón de Jesús, eran muy católicos ellos, que fuese cercana incluso a Estados Unidos, como un estado estadounidense. O sea, la Union Jack, o sea, la Ikurriña es la Union Jack euskérica y que es la bandera de un partido, es la bandera de un partido político, del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Y, sí, sí. Y entonces, esto lo digo más que nada para que la gente... Y los jesuitas y el Vaticano también está ahí, ¿eh? La cuestión clerical también es importante. Bueno, claro. Es la extrema derecha, por cierto. El Vaticano, a ver, yo defiendo mucho el legado cultural católico, pero no hay que dejar de ver, esto lo hablaba con Alicia Melchor hace unos días, que el Vaticano es un estado extranjero y tiene sus intereses también. O sea, que tampoco hay que pasarse mucho con lo que el Vaticano haga y con lo que diga. Entre los curas hay mucho separatista, ¿eh? y eso no es baladí. Pero bueno. Por cierto, hablando del Vaticano, fue muy importante, si quieres luego lo comentamos, la figura de Karol Wojtyla, en la caída de la Unión Soviética. ¿Cuál sería su relación con Gorbachov? Sería interesante. Lo hemos mencionado a Solidaridad, el sindicato de Lech Walesa. Walesa, que pidió la balcanización de Rusia hace unas semanas, por cierto, y que Polonia, Estado católico donde os haya,
tiene también su proyecto imperial. Incluso algunos sectores de las clases dirigentes polacas han defendido la anexión de Ucrania por parte de toda Polonia. ¿Y eso por qué? Porque ellos quieren volver a la República de las Dos Naciones del siglo XVI. La mancomunidad, ellos quieren recuperar la mancomunidad, y, o si no, el Intermaren, que lo llaman ellos, Intermarum, que era un proyecto de alianzas que se montó en la Polonia de la Segunda República Polaca, que mucha gente la romantiza, la pone como una víctima a raíz de que fue partida en la Segunda Guerra Mundial, pero se olvidan de que fue uno de los estados más militaristas, más reaccionarios y más imperialistas de la Europa del Este en el periodo de entreguerras. Sí, el Intermarium quieren recuperarlo porque ciertos sectores de clase potente en Polonia defienden eso. El grupo de Visegrado es un interregno hacia el Intermarium, y lo que quieren es básicamente unir en un grupo hegemónico liderado por Polonia desde el Báltico hasta el Mar Negro. Y eso evidentemente atenta contra los intereses geopolíticos de Rusia. Por cierto, aquí pregunta, gracias por el superchat, Liberene Falcon. ¿Podrías aclararnos, don Santiago, algo sobre las denuncias del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, por conexiones entre golpistas catalanes y Rusia? Parece que existen pruebas, pero Antonio va a marcarse un 11M. No sé. Antonio, no sé si a quién se refiere. Bueno, Antonio. No. Antonio se refiere al presidente del gobierno. Ah, verdad, Pedro Antonio Sánchez. Vamos sí. A ver. Vamos a ver. Hay un libro de Juan Antonio de Castro que se llama Soros rompiendo España. Y creo que es más potente las tesis que ofrece ahí Juan Antonio de Castro, refiriéndose a ese, digamos, un posible complot entre Soros y los separatistas catalanes, que Soros y Rusia, que me parece que es un disparate y que es algo, digamos, pues propiamente de la propaganda de Soros, de este chico de Soros, este eterno joven, se llama José Ignacio Torreblanca, me parece, sí. Que fue que uno de los que propagó el bulo, decía que Rusia, pues a través en el mundo o en el país, en los diarios me refiero, que Rusia pues había apoyado el 1-O de 2017, pero posiblemente el que apoyó aquello fue uno de los adversarios de Rusia, uno enemigo, declarado enemigo público en Rusia y también en Hungría, que es el tal George Soros, más que Rusia, más que la trama rusa. Yo creo que hay más pruebas de eso que de lo otro. Aunque tampoco hay que decir, asegurar nada, aquí esas cosas nunca se saben, las conspiraciones siempre son oscuras y confusas. A ver, contactos hubo entre el Kremlin y separatistas catalanes, entre otras cosas porque, bueno, España geopolíticamente a alojar el escudo antimisiles y estar en la OTAN es de facto enemiga geopolítica de Rusia. Ahora bien, se sobreselló la investigación judicial sobre eso. Yo recomiendo a ese respecto en la revista La Razón Comunista los artículos que hizo Andrei Kononov al respecto, que están bastante, bastante bien documentados. Vamos a terminar con la cuestión de Gorbachov que estaba tratando Manuel, y ahora vamos a pasar a turno de preguntas del público, que os quieren a todos plantear algunas cuestiones. Quisiera hacer un breve apunte, hacer polémica y hablar de Gorbachov. Sí, sí, sí. Vale, pues a ver, termina Manuel y luego... Vale. Bueno, pues a ver, básicamente, mi Gorbachov, este hombre, recuperando el hilo, yo creo que simplemente intentó reformar lo que era la Unión Soviética, siguiendo tesis liberales, pero él quería conservar en la medida de lo que podía el Estado soviético, porque, hombre, tan tonto no era como para permitir que pasara aquello de que se desmembrase la Unión Soviética. Su sueño hubiese sido que se hubiese producido las reformas de Yeltsin, pero en una Unión Soviética unificada y conservando su poderío y hegemonía militar. ¿Qué ocurre? Pues que le sale el tiro por la culata, porque él se cree que sus amigos occidentales simplemente lo que quieren es que se acabe el comunismo. ¿Y qué ocurre? Pues que viendo que al final está completamente vendido, pues entonces sí se lanza definitivamente en los brazos de sus padrinos, como son Thatcher, Reagan, Bush padre, y por eso Gorbachov ha tenido más popularidad fuera de Rusia que dentro. Dentro de Rusia, lo está comentando mucha gente en el chat, se ha muerto Gorbachov y el que no es indiferente se alegra de que haya muerto. Es que fijaos el caos que generó lo que provocó Gorbachov, que estamos hablando que... Tienes por ahí una imagen del PIB, ¿no, Santiago, que me dijiste que la tenías? Al final no la tengo. La tengo, pero no en PDF. Bueno, se puede ver para que veáis la tremenda caída que hubo del PIB.
con las reformas de Gorbachov y de Yeltsin. Si me lo mandáis en PDF o en PowerPoint, lo puedo subir. En JPG, en imagen, no se pueden subir imágenes a StreamYard. Bueno, da igual. Pues bueno, básicamente Rusia volvió a niveles, incluso, una exageración, pero se podría decir, niveles anteriores a la revolución. En el sentido de que hubo una pobreza extrema, es que los servicios públicos brillaron por su ausencia, incluso una epidemia que se extendió mucho por la Rusia de los 90 fue el alcoholismo, porque se privatizó la industria que había del alcohol en la Unión Soviética e incluso se metieron muchas industrias que se metían con precios bastante baratos y vendían alcohol a las puertas. Es que era muy barato comprar alcohol en la Unión, en la Rusia postsoviética. Es que la Rusia de los 90, quien se acuerde de ella, quien la haya visto con sus propios ojos, es que entiende por qué en Rusia se odia a Yeltsin y por qué hoy en día Putin está en una posición que yo diría que de allí no lo va a sacar nadie de momento. Que Putin será lo que queramos, ¿vale? No digo yo que no. Pero para muchos rusos, sean prosoviéticos, indiferentes al pasado soviético, Putin es el hombre que ha recuperado la hegemonía de Rusia como potencia mundial. Y el que ha acabado con la larga década de los 90, que os digo que fue nefasta en Rusia. Os voy a dar un dato que me pasa Melchor Ordóñez y que me parece tremendamente importante señalarlo. Entre 1985-86 y 1991, Gorbachov redujo los efectivos del Ejército Rojo en más de 1 millón de personas. Está todo dicho con eso. Yo creo que está todo dicho. Es un traidor. Objetivamente era un traidor. Subjetivamente sí, fuese lo que fuese. Sí, sí, objetivamente es un traidor. Que lo hiciera conscientemente, inconscientemente es otra cosa. Hombre, que conscientemente es peor. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto? Inconscientemente quizás sea peor, A ver, yo planteo una pregunta. ¿Hasta qué punto es la primera inteligencia? Pero, claro, ¿hasta qué punto un tonto reduce hasta 1 millón de efectivos su ejército? Ya da que pensar. Esto va con lo que yo iba a decir. Pues dilo, ya es el momento. Dilo. Pues, ha dicho una cosa Emmanuel muy interesante sobre el alcohol y una cosa que hizo bastante impopular a Gorbachov fue que le puso impuestos porque creía que era mejor que la gente dejara de beber. Pero ¿qué pasa? Que Rusia culturalmente es un país muy bebedor. A colación de lo que comentas de la reducción de los efectivos dentro de las Fuerzas Armadas, hubo una crítica que se hizo en los años 80 a mediados porque el 40% del presupuesto del país, ojito, el 40% del presupuesto del país se iba al ejército. Sin embargo, Gorbachov, las medidas que tomó no fueron para reducir el gasto en esos departamentos que hacían armas súper importantes de tipo nuclear para competir con Estados Unidos. No, redujo los efectivos del ejército. Y luego, además, hay que analizar también cuál era el club de amigos de Gorbachov, porque claro, Gorbachov tenía su equipo, igual que Stalin tuvo a su Molotov, tuvo a su equipo, a su gente de confianza, pues Gorbachov se juntó, por ejemplo, con Yakovlev, que lo acababan de traer de Canadá, que estuvo creo que 11 o 12 años en Canadá, porque Gromyko le mandó para allá porque si no, la otra opción era matarle. luego también Primakov y luego Shevardnadze, que fue una figura importantísima. Y sí, estos señores, al final, hubo una lucha interna dentro del para echar a todas estas personas que tomaron muchísimo poder cuando Brezhnev comenzó a enfermar, que son Gromyko, Andropov y Chernenko. Y sí, y Ustinov. O sea, toda esta gente que de algún modo tomaba mucho. Y hubo unas luchas internas dentro del partido muy duras. Y quiero decir, Gorbachov hubiera tenido muchísimas dificultades para llevar a cabo sus planes si no hubiera sido porque tenía un equipo de personas que habían sido de algún modo denostadas, incluso por los inútiles que venían de antes. Ojito. Es que no, Gorbachov no hizo nada, no es que lo hiciera solo, es que tenía gente preparada para hacer esto. Quiero decir, no estaba solo. Yo lo que tengo claro es que Gorbachov era uno más
que dentro del poder soviético no creía en el proyecto soviético. Efectivamente. Querían desmantelarlo. Y después de este dato que me pasó... Pero una cara visible... Sí, era la cara visible de una especie de quinta columna soviética. Sí. Porque, vamos a ser sinceros, el ejército soviético reducción no necesitaba. Lo que necesitaba seguramente era una reorganización en cuanto al gasto, a reestructurar el gasto militar. Pero... una reducción desde hay una, y hubo, lo que hubo un problema muy serio con la muerte de Chernenko y es que en Andropov, y es que las cartas que se enviaban entre los distintos departamentos de defensa o ministerios de defensa, como lo cualesquiera que sean sus nombres, le tardaron a llegar a Reagan 4 meses, y Reagan, esto generó tal desconfianza en Reagan que digan, a partir de 1986, esa supuesta distensión que él iba a diseñar, al final terminó siendo todo lo contrario. Y al final, entre gasto yo, gastas tú, gasto yo, gastas tú, ese presupuesto para la Unión Soviética era inasumible. Algo que para Estados Unidos pues era complicado, era un gasto muy grande, pero lo podía asumir completamente. Ya, es que también depende de los dos modelos de economía. Hay que tener en cuenta que no se competía de iguales condiciones porque Estados Unidos, estamos hablando, sí, podía tener un sistema de misiles de la hostia, comprando la palabra. Pero tenía los 80 fueron una mala época también en Estados Unidos, porque detrás de las fachadas, de las películas y de toda la cultura pop, había una miseria enorme, había vagabundos por todos lados. De hecho, creo que se duplica la población de vagabundos en los 80 en Estados Unidos. Mientras que la Unión Soviética, hasta que no llega el año 91, los vagabundos eran una rareza y una cosa del pasado. Es decir, no sé si conocéis esta frase de Felipe González: prefiero que me apuñalen en el metro de Nueva York a vivir en la Rusia soviética. Hay que acordarse también de que la población reclusa de Estados Unidos es tanto o más o superior a la de Gulag, ¿eh? Sí, actual, sí, realmente sí. Actual. Mira, para que veáis cómo era la cosa de penetrar ideológicamente a la Unión Soviética, es que Estados Unidos, cuando se produce la famosa apertura soviética, lleva para hallar todo su arsenal. Todo su poder blando, todo su arsenal cultural, Coca-Cola, Pepsi, Pizza Hut, incluso el primer artista occidental que da un concierto en la Unión Soviética es Michael Jackson, que en los 80 era el rey del pop, la cara visible, y claro, pues se lo llevaron para allá. Y Metallica y Pantera, para nuestra vergüenza. ¿Qué? Y Metallica y Pantera, para nuestra vergüenza. El famoso concierto... El famoso concierto del año 1991 en el aeropuerto de Tusino, en Moscú, al que asistieron 2 millones de rusos, sí, y en el que tocaron AC/DC o AC/DC, porque en España decimos AC/DC, Metallica, The Black Crowes, Pantera y grupos locales soviéticos de rock and roll. Era un cartelazo, pero... Sí, sí, el canto del cisne de la URSS es ese concierto. Y además, en gran medida, ese es el último gran concierto que se ha dado en la historia. Entonces, si obviamos el concierto por la muerte de Freddie Mercury en Wembley, ese fue el último gran concierto del rock antes de la eclosión de un grunge que ya era depresivo y que ya no era el rock que necesitaba la Guerra Fría, que era motivador y individualista y más poderoso, pero bueno. Mira, lo único bueno que hizo Gorbachov fue inspirar la canción de Lo Comía. Ya está. No sé si lo sabéis, los dos, Marcelo y Mariano, pero no los sé, años 80, no, pero en los años 80 en España había periódicos que decían que Gorbachov era de origen español. Y, sí, que, se llamaba Marcelo Corbacho o Miguel Corbacho, porque venía de un niño de la Guerra Civil Española que había llegado a Rusia, a la Unión Soviética. Bueno, nunca se demostró esto, era evidentemente un... Eso, leyenda negra. Leyenda negra tal, pero vamos, yo creo que con datos en la mano lo que está claro es que, aparte de problemas estructurales internos del propio Estado soviético, que vienen muchos de lejos y otros que se fueron sobreañadiendo, y de presiones de pura dialéctica de clases, estados e imperios típica por la Guerra Fría, hubo una voladura interna deliberada desde el propio poder soviético para acabar con la Unión Soviética. Yo creo que eso
está totalmente claro. Y lo que buscaría con el sueño húmedo del poder estadounidense actual sería, y ahora doy el paso a los dos argentinos, es que esa voladura interna que tuvo la Unión Soviética en su día lo vuelva a tener la Rusia actual. Les encantaría, yo creo. Mariano y luego Marcelo. Quería acotar una cosita. Yo no sé cuántos, unos años después, Gorbachov en Turquía confiesa en un discurso, no, perdón, esto lo levanto del Heraldo Cubano, confesó durante un discurso en la Universidad Norteamericana de Turquía, dice que el objetivo de mi vida, dice Gorbachov, fue la aniquilación del comunismo. Mi esposa me apoyó plenamente y lo entendió incluso antes que yo. Para lograrlo, logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos A.N. Yakovlev y Shevardnadze. Esto aparentemente son que recientemente se desclasificaron algunos documentos de la CIA y que, bueno, en este sentido estaba también la Open Society y otras organizaciones norteamericanas. No me quiero poner en plan de confabulaciones y etcétera, pero creo que estas cuestiones son importantes para entender cómo los servicios de inteligencia, el MI6 y la CIA también, a través de todas estas ONGs y de estos grandes magnates que de alguna manera parece que ayudan de manera desinteresada, penetran totalmente en los distintos países para desarmar básicamente sus defensas internas, tanto culturales como económicas como políticas. Creo que encuentran estos personajes que no son más que engranajes que ayudan a destruir las defensas. Como dice Marcelo Gullo, estos países después sufren de inmunodeficiencia ideológica adquirida, en el cual se debilita toda la defensa cultural e ideológica y el andamiaje político que puede defender a los países. No es en vano que últimamente Putin, a raíz de todos estos conflictos que están acaeciendo, que son de dominio público, ha expulsado a la Open Society y a la NET también del territorio ruso. Pero al respecto seguramente Marcelo tiene más información, así que le cedo la palabra al compatriota. Sí, Marcelo. Bien, quería decir dos cositas. Una es, los que vivieron la época de la caída soviética, tal vez seguramente recuerden la influencia que tenía la cultura occidental y la influencia que tenía Raisa Gorbachev. Era una especie de superestrella, y no es extraño entonces que Gorbachev la menciona a ella, y que tiene que ver y coincide con lo que yo comentaba, que me decían estos amigos rusos, que en realidad fue una persona muy relevante, y Gorbachev en realidad era una especie de validador de lo que le decían los demás, un tipo altamente influenciable, y eso fue uno de los grandes problemas. En ese momento la simbología era terrible. Cuando se inauguró el primer McDonald's, si no recuerdo mal, fue en la Plaza Roja, se transmitían en los noticieros las colas de los rusos para entrar en el McDonald's, y eso era el símbolo de la libertad. Occidente había llegado y la derrota definitiva se simbolizó en la imagen del McDonald's en la Plaza Roja. No, la Plaza Roja es otra cosa. Y un tema que no se mencionó acá, por lo menos con la profundidad que tuvo para la sociedad rusa, fue el tema de las drogas en los 90. Porque con la caída de la Unión Soviética, la retirada de Afganistán, el derrumbe de las fronteras entre Afganistán y la Unión Soviética permitió la entrada sobre todo de heroína. Y esa entrada de heroína venía de la mano, inclusive, de muchos exmilitares que, bueno, poco estresados por las situaciones que uno ya conoce que pasan con aquellos que son combatientes y pasan periodos tan duros, y que se habían enganchado con la heroína, llegaban armados y entrenados a las casas, y en los pueblos del interior de Rusia hacían verdaderos desastres. Hoy los rusos siguen con esa sensación de que cualquier cosa está permitido, pero no legalizar drogas, menos drogas duras. O sea, el impacto en la sociedad rusa fue enorme. Ellos cuentan cómo exmilitares venían y mataban a su familia y vendían lo que había dentro de su casa por
el tema de las drogas, y todo eso fue favorecido por la penetración desde Afganistán, lo cual hace pensar que, bueno, seguramente ahí la CIA y el MI6 deben haber ayudado también a introducir las drogas dentro de la sociedad rusa como una forma de destruirla por dentro. Una de las drogas más duras del mundo entró en esa época, que es el crocodil. No sé si lo conocéis algunos. El crocodil es una suerte como de heroína de peor calidad que genera, no solo genera una enorme adicción en el que necrosa el cuerpo directamente. Necrosa el cuerpo, se pudren órganos y se caen. Y a la gente se le queda el órgano prácticamente hueso. Y, o sea, no es muy recomendable, no lo hagáis. No es muy recomendable ver imágenes de personas con avanzada adicción en tiempo al crocodil. No es muy recomendable, ¿eh? Advierto. Bueno, yo creo que ya que llevamos más de 2 horas y os voy a pedir, porque las preguntas creo que ya básicamente las he estado mirando y estaban todas respondidas. Creo que va a ser hora de que vayamos finalizando el análisis histórico y geopolítico y económico, incluso filosófico, que hemos hecho con Daniel, de la figura de Gorbachov, pidiéndoos por vuestra parte conclusiones. Conclusiones respecto a eso, básicamente, al legado de la persona que ayer falleció en Rusia, llamada Mikhail Gorbachov. Podéis empezar el que quiera. Es decir, conclusiones sobre la figura de Mikhail Gorbachov. ¿Me permitís terminar? Porque me habéis liado que tenía que estar aquí como mucho 20 minutos, que mañana tengo que ir a Los Ángeles y estoy aquí. Da recuerdos allí. De vuestra parte, al imperio. Al imperio. Bueno, a Los Ángeles. Gorbachov es un engranaje más, como muy bien habéis comentado todos, de diferentes maneras. Creo que podemos sintetizar en buena parte lo que hemos dicho todos, de un modelo que desde sus inicios fue de algún modo incorrecto a la hora de encauzar su desarrollo histórico. Las diferentes crisis de tipo económico, debido a la baja de los precios de las materias primas, la liberalización cuando era inoportuna, porque no es lo mismo una liberalización salvaje que un control a partir de del vistazo o de algún modo del partido, como puede ser la nueva economía política, como puede ser la apertura de China, ¿no? Bajo el control estricto del partido. Luego, el problema de la cuestión nacional, la corrupción y la segunda economía, que operaban ya desde Khrushchev, quiero decir, la corrupción no se puede entender sin la apertura económica capitalista descontrolada. Esto es así. Luego, además, el problema de la cuestión nacional, etcétera. Y el equipo de incompetentes junto a Gorbachov, que operaban desde las catacumbas, desde la inmundicia, para destruir todo el proceso soviético, que había costado mucha sangre conseguir, eso derivó, de algún modo, en lo que acabamos de ver. Gorbachov fue un engranaje más, no es una figura de algún modo fundamental, porque lo hubiera hecho otro, y ese es mi breve análisis sobre la cuestión. Os mando un fuerte abrazo a todos, mando un fuerte abrazo a toda la gente que ha estado aguantándonos durante estas 2 horas y ojalá que estéis muy bien. Pues buen vuelo, Héctor, y nos vemos pronto. Salud. Hello. Bien, más conclusiones por vuestra parte. Bueno, pues voy yo, si nos importa. Mi conclusión, básicamente, sumada a todo lo que ha dicho ya Héctor previamente, que es que lo ha resumido muy bien, es que es eso, es que Gorbachov no era más que la cara de algo que estaba dentro del propio PECUS, unos males que ya estaban manifestándose desde finales de los 70, y es que, insisto, es que Gorbachov en un principio lo que quería no era tanto la desmembración de la Unión Soviética como sí conservarla desde una remodelación anticomunista. De hecho, él fue uno de los principales artífices del nuevo Tratado de la Unión, que se llamaba así, y el proyecto era reformar la Unión Soviética en algo llamado Unión de Estados Soberanos, que sería básicamente conservar la Unión Soviética, pero con multipartidismo y anticomunismo.
¿Qué puedo decir? Pues que la figura de Gorbachov no es como, es una de esas figuras que es irrelevante para la historia, no es un César, no es un Alejandro, simplemente fue un peón y un tonto útil hasta cierto punto, porque sí, él estaba metido en este entramado seguramente de la CIA y del MI6 para cargarse a la Unión Soviética. Pero si uno ve el actuar de Gorbachov, él se creía que podía sacar tajada de aquello y al final lo dejaron también en la estacada, hasta tal punto que se tuvo que dedicarse a irse por ahí, a aprovecharse de la fama que había conseguido en Occidente, dando conferencias, porque es que en Rusia no lo quería nadie. En Rusia no lo quería nadie. Y a día de hoy veremos si su tumba, cuando lo entierren, no va a tener que estar igual de custodiada que la de Yeltsin. Por mi parte, nada más que decir, solo que esperemos que Rusia pueda sobrevivir a todas estas ofensivas por parte de mal llamado Occidente. Y nada, pues no tengo nada más que añadir. Pues muchas gracias, Emanuel. Si queréis voy dando yo turno de palabras. Andy, tus conclusiones al respecto. Bueno, creo que no es el factor trotskismo, porque yo siempre tengo la duda tengo visto información al respecto, pero no sé cuán fiable es de que muchos trotskistas, incluso el tipo este que era Ernst Mandel, creo que era, llegó a apoyar a Gorbachov y a Yeltsin. Y eso también tiene, creo que son temas que son muy jugosos. Yo introduciría prudencia a la hora de atribuirle deliberación a la hora de destruir la Unión Soviética. Y llamaría, bueno, a tener presente de que es un tema que va a haber que estudiar mucho más. Pero yo creo que lo importante es dos cosas. Uno, poner a Gorbachov en un contexto que yo denomino así improvisadamente la ola del socialismo de rostro humano, porque yo creo que ahí está la clave de una serie de personas, en una serie de circunstancias que ya en Hungría, pero sobre todo en Checoslovaquia, en 68, luego con Gorbachov, pero también hoy en día incluso, lo que siguen muchas personas siguen fascinadas por la idea del socialismo del rostro humano. Y de hecho, también el historiador este que es asturianista, que tiene, se llama Diego Díez o algo así, publicó un artículo que compartió el Pablo Iglesias, que también va en esa línea de, oh, el socialismo del rostro humano, que siempre fracasa, pero que es tan bueno, porque es un socialismo con pluralismo político, y es como una pretensión de transformar el mundo sin violencia, y desde, bueno, Daniel dijo antes lo del pensamiento Alicia, que yo con otras palabras lo decía antes, porque hay muchas cosas de Gustavo Bueno que Gustavo Bueno realmente para mí lo que hace es ponerle nombre y poner categorías y jerarquizar y mapearlo. Yo una vez le comentaba a Santiago que antes de conocer el mundo de Gustavo Bueno, un profesor mío en el instituto, en vez de pensamiento Alicia, izquierda indefinida, hablaba de los hijos de Zapatero. Yo cuando me encontraba en un debate y salían este tipo de críticas de como la que hace Pablo Iglesias ahora, de es que los chinos solamente hicieron la reforma económica, no la política, Gorbachov la parte política estaba muy bien porque democracia, amén. Yo cuando me salía ese tema siempre, cuando esto tenía 16, 17 años, lo que decía es, te ha dado un ataque de democratitis. No decía lo de no tenía esa idea del fundamentalismo democrático, pero bueno. Por un lado, ese tema, el ideológico, y por otro lado, el tema de que es, digamos, el máximo representante del colapso de la Unión Soviética, que es algo de lo que yo creo que nadie puede alegrarse ni nadie puede valorar positivamente, a menos que sea pues, un déspota o un tonto, no sé, no quiero decir malvado, pero es que ahora no me sale la palabra. Pero quiero decir, porque no hay un mundo con más coexistencia internacional, no hay un mundo más seguro, no hay un mundo con más cooperación como supuestamente soñaba Gorbachov. No hay democracia, no hay una democracia, digamos, virtual, material en Rusia. Sigue habiendo un problema muy serio de autoritarismo. Sigue habiendo un problema con la cuestión nacional muy grave. Vuelven a tener un problema económico porque son productivos, lo mismo que eran cuando la Unión Soviética estaba en crisis, es decir, materias primas y armas, y ya está, y armas ni siquiera ya. Y luego, además, hoy en día sigue o hay un problema de pobreza mayor, tanto en Rusia como en el mundo, y por encima estamos ante un auge que se suele resumir con la palabra identitarismo, pero bueno, no sé cómo llamarlo porque no es una revolución, no es una reforma,
un resurgir tampoco creo que sea, pero es esta tendencia de una especie de redescubrimiento de la tradición, del conservadurismo social, que está ahí. Y bueno, yo creo que se me ha entendido. Bueno, y muchas gracias, y ha sido muy interesante compartir esta mesa redonda con todos los presentes y los que ya se han ido. Pues gracias, Andy. Por imperativo categórico, Marcelo, vas a ser tú el siguiente. Gracias, porque me están apurando acá. Ivonne me está, tiene un programa ahora. Bueno, un par de consideraciones. Sería interesante discutir el tema del papel del trotskismo, y yo le agrego el papel del trotskismo en los Estados Unidos con los neocons, Pearl, Wolfowitz y varios sujetos que han trabajado con los neocons. Es algo que creo que sería bastante jugoso de ver. Por otro lado, una cosa con respecto al tema del autoritarismo en Rusia y todo eso, creo que hay un tema que ellos lo plantean mucho y lleva mucho para nosotros entender su forma de ver. Y tiene que ver con la idea de analizarlo con sus propios ojos. Lo mismo sucede con Irán o sucede con China. Los valores y la forma de verse a sí mismos y de ver cómo debe ser ordenada y organizada una sociedad son diferentes a los nuestros. Entonces ahí hay un problema y un cortocircuito habitual. Ellos lo que nosotros valoramos muchas veces lo ven como procesos anárquicos indeseables. Y por último, ya con esto termino, hay un tema importante que creo que deja como mensaje en lo que estuvimos viendo sobre Gorbachev y la Unión Soviética, que es como lo que era una verdadera superpotencia en cuestiones militares puede ser desmantelada sin prácticamente disparar un solo tiro. Y eso muestra la importancia del factor cultural e ideológico para desarticular un poder desde adentro. Esa metodología creo que se está repitiendo en muchos de los países y esto tiene que ver, y creo que nos debería hacer prestar especial atención a todas las nuevas ideologías, que muchas veces algunos las toman como valederas y otros no las toman como valederas, pero las rechazan como un tema secundario al que no hay que prestarle demasiada atención porque distrae. Y en realidad, sí, distrae, desenfoca, divide, cambia el objetivo, confunde cuál es el enemigo, pero están generadas para eso, y si uno no logra controlarlos, que van desde el indigenismo hasta el feminismo, pasando todos los sismos que constantemente van promocionándose de Washington, esas ideas terminan por paralizar cualquier tipo de organización del campo popular y de respuesta política. Nosotros en la Argentina lo estamos viendo, creo que en España están viendo el mismo proceso y se repite en muchos lados. Creo que de alguna manera es parte de esa herencia de cómo desde lo ideológico se pudo destruir la Unión Soviética y desde lo ideológico también nos pueden controlar a nosotros. Así que bueno, gracias Santiago por el tiempo, por la paciencia, y gracias a todos por haber compartido conmigo esta oportunidad de haber charlado, y a quienes nos estuvieron viendo también, ¿no? Por supuesto. Gracias a ti, Marcelo, y sabéis que Ivonne y tú tenéis aquí en mi canal vuestra casa. Así que bienvenidos seréis en cualquier otro momento. Camarada Mariano Utín, tus conclusiones, por favor. Sí. Ahí está. Se trató el personaje Gorbachev, la excusa como para hablar un poco de todo el proceso político de los 70 años, o por lo menos los últimos 30 años de la Unión Soviética. Y lo más interesante para mí es la cuestión política, es decir, sacar las lecciones políticas de lo que aconteció en los últimos 30 años de vida de la Unión Soviética. Y más interesante de lo que se perdió es por qué se perdió, porque hubo una derrota ahí importante. Y ahí yo me estaba apuntando, me surgen varias preguntas, más allá del festín que hizo la derecha y cómo asusó, cómo aprovechó esta derrota, diciendo, bueno, como que el socialismo estaba en contra de la naturaleza humana, como que la economía planificada es una utopía, haciendo hincapié también en la falta de democracia del régimen, la falta de democracia, obviamente siempre democracia es democracia liberal, no hay otro tipo de democracia posible, como que tampoco nada bueno surge de la violencia. Una revolución violenta nunca puede ser buena, esta cosa que se emparenta, ¿no?, con el
fundamentalismo democrático, ¿no? A falta de soluciones hay que hacer más democracia, como si fuera un dogma. Bueno, como que el socialismo tiene defectos sistémicos y de fundamento, entonces de esa manera desacreditamos el socialismo o el marxismo. Que los trabajadores no son aptos para generar construcciones políticas y formas de gobierno. Todo esto es un combo ideológico para decir no hay alternativa, como decía Thatcher, ¿no? There is no alternative. Y sobre esto, para mí es imprescindible hacerse varias preguntas. Si había una crisis en el 85, si era real la crisis en la Unión Soviética, ¿eran necesarias las reformas? ¿Esas reformas eran necesarias? Una vez que empezaron las reformas, que se daban estos resultados desastrosos, ¿por qué no se cambió el rumbo? ¿Por qué el socialismo soviético en apariencia era tan frágil? ¿Qué pasa? ¿No había cimientos? ¿La construcción política no tenía unos cimientos sólidos? Otra cosa que me pregunto es por qué la clase trabajadora, que fue protagonista al inicio del proceso revolucionario, no salió a defender el socialismo, no tenía organizaciones. ¿Qué pasaba con un proceso que supuestamente era un proceso revolucionario de la clase trabajadora? ¿Cómo la clase dirigente, digamos, si bien había dos facciones dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, que venían arrastrándose de lo que eran las soluciones desde el principio, ¿no? La parte más de derecha, si se quiere, y la parte más de izquierda. En esto del trotskismo, bueno, quedó en el tintero la discusión del trotskismo, ¿no? Pero básicamente las dos posiciones, pues la posición del ultraizquierdismo de Trotsky, la revolución permanente, etcétera, la posición realista de Lenin y de Stalin en la cuestión de la aceleración de la industrialización y la colectivización y la construcción del socialismo en un solo país. Y también estaba la cuestión de Bujarin. Bujarin es como un exponente de la corriente de derechista que no quería tocar los intereses de los campesinos, de los intereses privados, como que había que construir con un gradualismo. Bueno, yo creo que esa es la, digamos, el antecedente inmediato a las corrientes que después posterior a la muerte de Stalin, entraron en contradicción y entraron en lucha. La otra pregunta es, ¿por qué el socialismo sobrevivió en China y en otros países y no en la Unión Soviética? Y si era inevitable el colapso. Yo hice varias veces hincapié acá en la cuestión del problema de la conducción política. Y creo que básicamente lo que aconteció fue eso, fue no saber gestionar políticamente los problemas que acontecían, tener una deriva que terminó en el naufragio de un proyecto político, en la derrota de un proyecto político que tuvo unas consecuencias nefastas, no solo para la población rusa y la población de las repúblicas o expúblicas soviéticas, sino para las luchas también de los pueblos del tercer mundo, y en fin, ese desequilibrio que generó geopolítico fue una dura derrota para todos los trabajadores del mundo, en realidad, porque tuvimos una ofensiva neoliberal feroz, que las mismas políticas que ingresaron en los 90 en la Unión Soviética, doy fe, en Argentina fueron desastrosas de la mano de Menem y el Consenso de Washington, y se copiaban las recetas básicamente de lo que era la desregulación económica, levantamiento de todo lo que era el comercio exterior, los aranceles aduaneros, la liberalización laboral, todo lo que era la desregulación total. El capital campeó a sus anchas, destrozando el poder adquisitivo de los trabajadores y sembró de miseria, de hambre y de conflictos el mundo. Entonces la conclusión es que este tipo, Perón decía, prefiero a un hijo de puta inteligente y no a un idiota, porque al hijo de puta inteligente lo puedo volver bueno, pero al idiota nunca lo voy a volver inteligente. Por lo tanto, tenía razón el viejo
en muchas cuestiones que darle la razón, y creo que hizo más daño el idiota que cualquier otro hijo de puta que anda dando vuelta. O sea, hizo de idiota y de hijo de puta, para redondearlo. Y fue el detonante de una gran derrota que todavía hoy estamos pagando. Hoy todavía estamos pagando. Y creo que, o espero, que China en ese sentido haya aprendido las lecciones y sea, hoy por hoy, China es una esperanza política para el resto de los pueblos del mundo como imperio generador ejemplarista y como futura superpotencia que pueda echarle una mano a los procesos de construcción socialista en el resto del mundo. Básicamente esa es mi conclusión. Pues muchísimas gracias, Mariano. No, y muchas gracias a usted, muchas gracias, Santiago, por invitarme. Es mi primer streaming en vivo y la verdad que, bueno, espero haberlo hecho medianamente a la altura de los acontecimientos. Ya has estado fantástico, como estás siempre en todo. Ya sabes que aquí vas a volver en un tiempo. Por cierto, cuando has hablado de un hijo de puta inteligente, lo puedo volver bueno o útil, la primera persona que se me ha venido a la cabeza es Labrent Iberia. La primera persona que se ha venido a la cabeza es Labrent Iberia, que era un hijo de puta. Iberia era un crack. Sí, un crack, un hijo de puta crack. Un hijo de puta. O el mismo Stalin, un hijo de perra, pero un genio. Eso es lo que decía el militar que inspiró a Anselmo Santos el libro de Stalin el Grande. Que, por cierto, Anselmo, un fuerte abrazo para ti. Espero verte pronto. Daniel, tus conclusiones sobre Gorbachov. Pues nada, Gorbachov era un personaje político nefasto, porque la caída de la Unión Soviética supuso una tragedia humanitaria, como dicen muchos, que se llenan la boca, pero no se rasgan las vestiduras con esto, y encima alaban a Gorbachov, ¿no? Pues Gorbachov fue un individuo de supuesto manifiestamente mejorable en lo político, no me voy a meter en lo personal, no me importa, pero fue un político nefasto, un político distáxico, decimos nosotros, de desorden, de decaer, de desmembrar, de balcanizar lo que fue la Unión Soviética. Y un apunte muy importante, y que no lo hemos tocado en toda la tertulia, es que Gorbachov era un antiestalinista declarado. Incluso llegó a hacer una especie de ley de memoria histórica contra Stalin. Es más, en 1987 rehabilitó a Bujarin y en 1988 rehabilitó a Trotsky, que tiene tela, ¿eh? Para que la Unión Soviética se llegue a rehabilitar a Trotsky, tiene mucha tela, ¿eh? Entonces, pues este individuo, como ha dicho alguien en el chat, tú también lo dijiste, Santiago, que es estar entre el top 5 de los peores políticos de la historia, en general. Pues sí, por supuesto, por supuesto. Y Stalin está entre los 5 mejores de la historia. Sí, en general. Yo sé que a esto la gente le puede chocar mucho, a muchos filisteos, moralistas filisteos, a muchos fundamentalistas democráticos, bien pensantes y políticamente correctos, pero la historia, digamos, la historia y la política, la geopolítica, ¿no? Pues, de hecho, Kissinger, ni más ni menos Kissinger, decía de Stalin que era el maestro en las relaciones internacionales, ¿no? Pues Gorbachov sería, digamos, el mequetrefe, ¿no? El imbécil en sentido etimológico, sin bastón, que no tiene una teoría en la que apoyarse, de la política en general, tanto exterior como interior, ¿no? Entonces, Gorbachov, pues eso, es un personaje que da vergüenza ver a muchos medios de comunicación pues hablar bien de él. Claro, en Occidente, ¿qué vamos a decir? ¿O qué van a decir los periodistas y qué van a decir los políticos? Pues, ¿qué van a decir? Evidentemente, en Rusia, Putin ha dicho algo sobre su muerte, pero no ha ido al entierro o no piensa ir. Y entonces, pues lo tienen un poco de lado. Incluso me sorprende mucho que haya vivido en Rusia y que hasta ha muerto en Rusia, ha muerto en un hospital de Moscú. Y me sorprende mucho que no se haya procesado a este individuo, porque ha sido un sujeto peligrosísimo. Es un sujeto que sería carne de gulag en cualquier sistema soviético que se precie. Serio, que se precie. Y que es un ejemplo a no seguir. Gorbachov es un ejemplo de que lo que en política y geopolítica no hay que ser. Es el ejemplo perfecto. Es el antiestadista. Como Stalin era el estadista, pues Gorbachov era el antiestadista, el tío más inútil o muy útil para las élites globalistas financieras, tipos del Club de Roma, al que él era socio,
para, para desmembrar, para balcanizar la Unión Soviética. Bien es cierto que no se balcanizó la Unión Soviética como se balcanizó, valga la expresión, valga la redundancia, Yugoslavia, ¿no? Pero es que el hambre que pasó el pueblo ruso pues es tan trágico como la guerra de Yugoslavia o más, Yo, muchas gracias, Daniel. Yo diría que Stalin es, voy a utilizar términos peronistas, está en el top 5 de grandes conductores políticos de la historia. Si acaso con Felipe II, con Trajano, emperador romano, y con Deng Xiaoping. Bueno, y Bismarck, que Bismarck también. Bueno, suyo, y Bismarck, que tuvo menos escala, pero sí, hay que decir que Bismarck era. Solo hizo ganar, se ganó batallas de una tras otra. Sí, es cierto, hasta que se cansó. Pero Gorbachev es la anticonducción política y es el antiestatista. Yo, si queréis, como colofón, me gustaría hablar de algo que no hemos nombrado, pero que era importante, como fue el Tratado de Belavezha, que ha quedado como... se ha nombrado, sí, pero no hemos tratado de él, que es el acta de defunción de la Unión Soviética. En pleno golpe de Estado y en pleno aislamiento de Gorbachev respecto de Yeltsin, Yeltsin firma con el presidente Kravchuk y el presidente Shushkevich de Ucrania y Bielorrusia el acta de defunción de la Unión Soviética. Y que además pues vino de la mano de la el del suicidio del Partido Comunista de la República Federal Socialista Soviética de Rusia, que es lo que implicó luego el fin del PECUS. Lo digo esto porque la última república soviética que quedó llamándose URSS fue Kazajistán durante un muy breve periodo de tiempo. Bueno, todavía queda Transnistria. Bueno, Transnistria es como es como los últimos de Filipinas, ¿no? Bueno, igual que Donetsk y Lugansk, ¿no? Son los últimos de Filipinas, ¿no? Rusia, lo que es el espacio geopolítico ruso-eslavo, se debate entre regresar por la puerta grande o acabar devastado. No hay término medio. O sea, la plataforma geopolítica ruso-eslava o renace de sus cenizas, que lo vio Emmanuel Todd en un libro de 2002 que se llama Después del Imperio, ensayo sobre la descomposición del sistema estadounidense, que es un libro que yo os recomiendo mucho leerlo. Es espectacular cómo Emmanuel Todd ya en el año 72 vio el colapso de la Unión Soviética, y Emmanuel Todd vio en el 2002, yo me lo leí antes de empezar la carrera de políticas, la descomposición del imperio estadounidense. Y habría que preguntarse qué es peor, si un colapso o una descomposición. Aunque yo creo que toda descomposición conlleva un cierto colapso. Pero lo que sí es verdad es que Gorbachev fue un tonto malo, como todos los tontos, pero al mismo tiempo fue uno más en la estructura que hizo la voladura interna de un Estado, la Unión Soviética, que fue el primer intento serio a nivel imperial, por dialéctica de clases, estados e imperios, de finiquitar con el modo de producción capitalista, que también está impulsado por imperios, en este caso primero el británico y después más refinadamente el estadounidense, y que China queda ahí. Hay que tener en cuenta, y esto me parece importante señalarlo, que del marxismo han surgido dos imperios, cosa que da cuenta de la racionalidad de la filosofía de Marx y de su escuela. La escuela austríaca no ha dado ningún imperio ni lo va a dar nunca, y esto también da cuenta de su nivel de racionalidad respecto del marxismo, ¿no? Pero claro, después del colapso de la Unión Soviética, muy pocos marxistas tomaron nota de aquello y pocos se enteraron. O pocos se enteraron a nivel incluso, digamos, filosófico, aunque algunos sí. Pero ayer murió algo más que una persona. Ayer murió el resto de un periodo histórico que marcó un antes y un después a muchos niveles. Catástrofe política,
catástrofe ideológica, catástrofe civilizatoria, catástrofe demográfica, catástrofe humanitaria, catástrofe social, catástrofe... Estoy intentando decir bien la ideológica, palabra. Ideológica, ya lo he dicho, sí. Porque el libro Perestroika es una auténtica basura. Tengo sí, que decir que cuando yo me lo leí, me divertí muchísimo. Para mi tesis doctoral, porque empecé a rellenar la libreta criticándolo porque era muy fácil de criticar. Fue tan divertido como Memoria del comunismo de Federico Jiménez los Santos. O sea, una cosa, una peli tan dulce, vamos. O como Los enemigos del comercio, que algunos bueno, se creen que es la Biblia de... Sí, bueno, ya lo ha dicho Daniel. La cuestión es que todavía hoy el planeta, la geopolítica internacional, no se ha recuperado, vamos a decir estos términos si queréis médicos, no se ha recuperado de lo que supuso el colapso de la Unión Soviética. Y una de las pruebas de ello es que hay dos, y con esto acabo, dos ideologías, dos izquierdas definidas en descomposición, que siguen, inmersas en el opio o en el somnífero de lo que supuso la Unión Soviética, que es un producto histórico, que tiene sentido defenderlo como producto histórico, pero no como producto político porque ya no existe. Una es la izquierda comunista, lo que queda de la izquierda comunista de quinta generación, porque todavía hay grupos que quieren repetir de principio a fin todo el experimento soviético, incluidos los errores. Y Gorbachev es consecuencia de esos errores. Fue consecuencia de esos errores. Y por otro lado, y se habla poco de esto, la izquierda socialdemócrata, que es una izquierda definida que ha vivido su propio proceso de descomposición y que todavía quiere mantener un estado del bienestar que no se enteran, pero si la Unión Soviética jamás hubiera existido ese estado del bienestar. Si la Unión Soviética, los obreros españoles, franceses, alemanes o ingleses jamás hubieran tenido ni la educación gratuita que tuvieron, entre comillas, ni la sanidad pública que tuvieron, ni tampoco hubieran optado a tener una segunda vivienda, un chalet, vacaciones, coche propio, etc. Y ahora, en cambio, yo lo digo abiertamente, hemos pasado en poco más de un siglo de la Revolución de Octubre al no tendrás nada y serás feliz. Y el no tendrás nada y serás feliz de la Agenda 2030 es causa de la obra de Mikhail Gorbachev, es causa de la caída de la Unión Soviética. Y esto es impepinable independientemente de la ideología que se tenga. Porque la caída de la Unión Soviética fue una catástrofe, es quizás solo equiparable a la caída del Imperio Romano Occidental. Aunque el Oriental aguantó bastante tiempo. Y con esto yo creo que podemos terminar. Doy gracias a la gente que ya se ha tenido que marchar por imperativo categórico. Agradezco a Mariano, Andy y Daniel haber aguantado hasta el final. Ha sido muy enriquecedor escucharos. Como siempre, estáis invitados aquí cuando queráis. Y gracias a la gente que ha estado en el chat. Llevaba todo el verano sin hacer directos por cuestiones de vacaciones. Y bueno, señores, tengo un nuevo ordenador, tengo una webcam, habrá más cosas. Pronto, cuando se pueda, dentro de un tiempo, no tendré que leer, trataremos el nuevo libro sobre globalismo de Daniel López. Y pronto empezaremos a hacer cursos materialistas con María Nutín. Y bueno, y Andy volverá por aquí a hablar de un montón de fenómenos que él conoce muy bien. Así que muchísimas gracias a todos y como siempre digo, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros al canal si queréis más contenido de materialismo político audiovisual, compartid este directo con vuestros familiares, amigos y allegados y un saludo a todos, muchísimas gracias. Gracias a Alicia por controlar el chat una vez más. Por cierto, a Tribal le he echado yo, no le he echado a Alicia. Y no vas a volver, Tribal, no vas a volver por plasta. Ahí lo dicho, un saludo a todos y hasta la próxima.